Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas en este momento al enlace del Ministerio. Mi nombre es Francisco Ariza, director de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud, y en nombre del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios, les damos la bienvenida a esta actividad en coordinación con las sociedades científicas que han venido participando como apoyo a la respuesta. Vamos a dar unos minutos finales de espera para que algunas personas que están en proceso de conexión tengan la posibilidad de resolver algunos temas de conectividad, y a las 2:05 daremos inicio. Muchas gracias. Bueno, muy bien. De nuevo, muy buenas tardes para todos los participantes a esta actividad sincrónica de capacitación organizada desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Un saludo a todos los participantes, del doctor Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. Como parte de este proceso de fortalecimiento de competencias que hemos venido desarrollando en el país para fortalecer la capacidad de respuesta a la actual pandemia por COVID-19, el Ministerio ha venido desarrollando estas actividades. Son actividades que van a quedar grabadas, y se ubica en la grabación en el micrositio de formación continua de talento humano que está en la página de coronavirus, pues, del Ministerio de Salud, para que tanto las personas que hoy asisten como quienes hoy no pueden participar puedan acceder a al material, a la grabación, como parte del proceso de fortalecimiento del trabajo en las unidades de atención. El objetivo de esta actividad es específicamente analizar un esquema, una propuesta de trabajo colectivo, trabajo colaborativo, que responde a las necesidades de la expansión de talento humano en las unidades de cuidado intensivo. Y surge precisamente de un esfuerzo de articulación entre varias sociedades científicas, de especialistas que participan actualmente de esa respuesta al cierre de brechas que tenemos en el país para continuar respondiendo a la situación frente a la demanda de atención en las unidades de cuidado intensivo. En este contexto específicamente, como
la resolución 536 lo definió en su plan de acción para responder a la pandemia. Estamos en una situación extraordinaria generando actividades de flexibilización frente a la participación de los perfiles, al fortalecimiento de sus competencias, que no se aplica a un contexto regular de cumplimiento de estándares de habilitación para lo que sería el proceso posterior a la pandemia. Estamos hablando de algo específico frente a las condiciones de organización, no solamente de talento humano, sino como lo revisábamos en el webinar anterior, con respecto a la interdependencia, la articulación con tecnologías, medicamentos, recursos físicos, articulación con la red de servicios en términos de referencia y contrarreferencia, procesos de acompañamiento que complementan las condiciones necesarias para una atención de calidad, incluyendo obviamente el fortalecimiento de las condiciones laborales del talento humano. En esta ocasión, el objetivo es precisamente identificar esa articulación entre especialistas no intensivistas con los especialistas en medicina crítica y cuidado intensivo como líderes naturales del proceso de atención en las unidades de cuidado intensivo, pero que gracias a la articulación con las sociedades de cirugía, la Asociación Colombiana de Cirugía, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Urgencias y Emergencias, la Asociación Colombiana, la Sociedad Colombiana de Anestesia, Anestesiología y Reanimación, y participando de una experiencia de articulación desde el acompañamiento de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Nacional, presentan una propuesta de articulación, un modelo piramidal de una estrategia de articulación entre todos los especialistas no intensivistas para entrar a fortalecer y cerrar las brechas en el talento humano y en el trabajo en equipo necesario para este proceso. El trabajo alrededor de este modelo piramidal de expansión del talento humano viene a complementar el plan de expansión de talento humano que el ministerio ha liderado. Y por eso es una herramienta fundamental para el país, para orientar a los prestadores que hoy nos acompañan, a los aseguradores, a las entidades territoriales, en ese proceso de definición de planes de expansión en un trabajo de coordinación permanente con las sociedades. Damos la bienvenida y agradecemos la participación del doctor José Luis Achini, presidente de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, a la doctora Lilian Torregrosa, presidenta de la Asociación Colombiana de Cirugía, la doctora Tatiana Espinosa, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, el doctor Fabián Andrés Casas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias, el doctor Mauricio Vasco, presidente de la Asociación Colombiana de Anestesiología y Reanimación, y el doctor Jairo Pérez, director de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital de la Universidad Nacional. Con esta breve introducción vamos a iniciar con las presentaciones. Inicialmente el doctor José Luis Achini nos va a presentar la construcción precisamente entre las sociedades con el acompañamiento del ministerio frente a lo que es esta construcción de un modelo piramidal de participación de especialistas no intensivistas para responder a la cobertura necesaria de las unidades de cuidado intensivo de talento humano especializado. Y posteriormente vamos a tener la participación de cada uno de los presidentes de las asociaciones respectivas, precisando los roles que pueden desempeñar en este momento estos especialistas no intensivistas para fortalecer la respuesta a la pandemia. Doctor José Luis Achini, presidente de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, le doy a usted la palabra. Muy buenas tardes. Ustedes pueden ver la presentación. Gracias, Francisco. ¿Están viendo la presentación? Sí, la estábamos visualizando, doctora. Voy a volver a colocarla nuevamente porque no la estoy visualizando yo. Bueno, muy bien. Entonces,
Quiero entregarles en nombre de la ANSI un saludo cariñoso, fraternal. Agradecerte, Francisco, Silvia, por esta invitación, por esta convocatoria, a los profesores invitados, mis amigos, que ya han sido presentados por Francisco, a la que pues voy a agregar en este momento a la doctora Sandra Parra. Ojalá que pueda acompañarnos en algún momento, que es la presidente de Cuidados Paliativos. Y bueno, es afortunado y Dios nos permite estar hoy en este momento, en esta charla. Todo lo que deseo para ustedes, para el país, es salud y bienestar en un momento realmente tan, tan complicado, ¿no? El objetivo de la presentación es justo entregar los elementos racional para el constructo y la implementación en nuestra nación de un modelo piramidal o de un modelo escalonado. La palabra, la expresión original de Ontario es el modelo de escalonamiento, de expansión para la cobertura en unidades de cuidados intensivos del talento humano especializado, no intensivista, durante el aumento del volumen de casos por COVID-19 y ajustado a lo que podría ser las fases avanzadas del plan de expansión. Creo que las charlas que he dictado en los últimos tiempos ha comenzado destacando el desequilibrio que se puede presentar en la pandemia en dos tiempos. El primer tiempo es el desequilibrio entre la demanda. Cuando esta demanda por el número de casos es muy alta, puede obviamente sobrepasar y colapsar la capacidad en términos de camas efectivas de cuidados intensivos, es decir, superar la oferta. Y pues la respuesta inmediata, lógica, es incrementar ese número de camas. Yo les podría mostrar aquí lo que para el primero de septiembre teníamos, 6.300 pacientes en cuidados intensivos, es decir, unos 3 días atrás, 63% de ellos con COVID-19. Es de destacar lo que he manifestado en algunos medios de cómo la patología crónica está progresando y está ocupando ya el 40% de las camas de cuidado intensivo. Pasamos en solo 3 semanas de 1.800 pacientes al día a 2.560. Pero observen ustedes hacia el lado de la oferta, como si nos hubiésemos quedado antes de la pandemia con 5.346 camas, se hubiese colapsado el sistema y la capacidad de respuesta. Y para hoy, 63% de las 10.013 camas que tiene el país, quizá un poco más, no tengo el registro de los 2 últimos días y pues tampoco sé hacia dónde va a parar un poco este tema, porque en teoría estamos en una fase 3, una fase 4 agregaría un número mayor de camas, pero lo que quiero que observen es cómo diluye esto el cociente, ¿no? 63%, por eso he planteado que tomar en cuenta índice ocupacional para ver cómo va el país en términos del comportamiento pandémico sería un error. Pero luego viene el próximo desequilibrio y es que, bueno, aumentamos la capacidad, generamos un plan hermoso de expansión, pero enfrentamos entonces ahora un problema relacionado con la capacidad efectiva de respuesta con talento humano competitivo y tecnologías. Y saben que esto en algunas regiones del país, por lo menos en Barranquilla, la problemática del talento humano en el pico epidémico de esta primera ola fue un tema realmente complejo. Algunos se enfermaban, pero particularmente no era posible conseguir toda la cobertura para las camas de cuidado intensivo. Y ahí fue importante, por ejemplo, SCARE, el grupo de anestesiólogos, cómo se ofreció para hacer esa cobertura. Y eso ha sido un trabajo que ANSI
ha reconocido. El tema de tecnologías sigue siendo un problema importante que genera una gran presión, particularmente el asunto relacionado con medicamentos. El aislamiento selectivo con distanciamiento social responsable es algo que ha estado en la discusión. Particularmente los intensivistas pensamos que con toda esta problemática, incluyendo pues el beneficio de tener 10.013 camas, pero con la presión que ya he dicho sobre el talento humano y las tecnologías, es posible que esto debamos tomarlo con absoluta prudencia. Y como el mismo presidente lo ha manifestado, sin triunfalismos, ¿no? Esto ya lo conocen y es ese plan de expansión en las tres fases. Es una figura que simple y llanamente pues, nos presenta lo que está en el plan de acción. Por aquí hemos dicho que se incrementa en un 89% el número de camas y esto plantea desafíos, como ya lo dije, en tecnologías, talento humano que tendrá que ser de segunda, tercera línea y pues la importancia de la capacitación y el apoyo que pudiera ser a través de herramientas de telesalud. Y pues lo que genera esto es de pronto una línea muy tenue, divisoria entre la calidad y la seguridad de atención. Y esto no es un problema solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, ¿no? La calidad y la seguridad en pandemia, pues tratamos de que sea lo más próximo a la situación normal, pero esto realmente es una respuesta que tiene que ser adaptativa y ajustada a la circunstancia, por lo menos aproximarnos a ese ideal. Todo lo que he hecho es colocar al revés esta figura. Esta misma figura la he colocado ahí, donde están viendo la presión que tiene pues, el número de pacientes sobre la oferta de cama de cuidado intensivo que hace que se progrese a través de estas fases de expansión. Pero he querido poner esto en el paralelo de lo que es la expansión del talento humano, porque esto trae consigo una serie de cambios organizacionales de la forma de operar los servicios. A mí no me preocupa la fase 1, fase 2 jamás. Cuando Barranquilla estaba en fase 1, fase 2, la atención de los pacientes era en cuidados intensivos, no era en el área hospitalaria. La hacía el personal de alta experticia, inclusive pues desde esas unidades para algunas instituciones hubo un redireccionamiento técnico para ayudar a organizar esas nuevas áreas de expansión de los hospitales, ¿no? Evidentemente, con el paso del tiempo, ha habido una necesidad de talento humano para refuerzo, relevo y reemplazo, pues por la problemática que hemos tenido de las enfermedades y el personal médico de enfermería y de terapistas respiratorios, terapeutas que lamentablemente han fallecido. Y recibíamos de las especialidades de las que vamos a hablar no intensivistas, el apoyo transdisciplinar de acuerdo a la interdependencia tradicional o rutinaria del servicio. Cuando avanzamos, entonces, bueno, ya los intensivistas son menos, ya los intensivistas ahora están sobrecargados de trabajo, su UCI está en el 100% y ahora resulta que se ha abierto otro espacio, el intensivista no puede meterse en el área asistencial en esos dos sitios, así que podrá hacer un trabajo de supervisión y soportar las decisiones por este personal que no es especializado. Especialistas que no son intensivistas. Inclusive, pues estos especialistas no intensivistas lo que van a hacer es extender las acciones del talento humano con experticia del área adaptada. Pero también para estas áreas habría que redireccionar personal para refuerzo, relevo y reemplazo, porque también en esas áreas el personal se ha enfermado y de esas áreas ha muerto profesionales de la salud. Se tienen que hacer en estas áreas acciones focales y dirigidas específicamente para áreas determinadas de formación y se tienen que tener, obviamente, planes de incentivo o compensación de cualquier orden, sea en tiempo laboral o en tiempo de descanso
o en temas relacionados con la parte económica. Y ahora llegamos entonces a la parte ya avanzada donde el intensivista u otros expertos, ya no es solamente el intensivista, hay en Colombia muchos internistas, anestesiólogos que tienen 12, 10 años de trabajo en cuidados intensivos, ¿no? Y que lo que les falta, pues simple y llanamente es poco para ser intensivista. Ellos pueden operar como expertos. Los especialistas y profesiones no intensivistas, pues obviamente van a recibir el beneficio de la supervisión y el soporte en decisiones de estos especialistas expertos. Las actividades de formación tendrán que ser mayor, focalizadas, ¿no? La participación en equipos focales o grupos focales de actividades asistenciales y administrativas y obviamente la entrega de unos planes de incentivo, la concertación institucional de planes de incentivo y compensación. Bien, fue en Ontario cuando se habló por primera vez de esta estrategia, ¿no? Estrategia escalonada para enfrentar pandemia y surgió no con una pandemia, surgió con la idea de que se venían presentando ya casos de H1N1, H1N1 y que se iba a presentar una pandemia y debían organizar los servicios de medicina crítica orientados para la atención de la patología propia de la influenza, ¿no? Y que es la parte respiratoria y la parte de ventilación mecánica. Entonces, pues lo que han hecho y es que tomando en cuenta en que no hay el número suficiente de médicos intensivistas y personal entrenado con experiencia, ¿no? Entonces se toma justo a esos los que tienen la posibilidad, que tienen el conocimiento, la experticia, que son intensivistas o especialistas no intensivistas, de ampliar la cobertura de atención. En este caso, si tenían 12 camas a 24, de 24 a 48, o como ven a la gráfica, 3 unidades de cuidados críticos cada una de 24 camas, pero acompañado, eso sí, de un personal que puede ser médico de no UCI, pero también personal que conoce el trabajo y conoce del manejo de los pacientes en cuidado crítico, personal experto en ventilación mecánica, y preservaban la línea de enfermería con relación al número de pacientes. Una enfermera por cada 6 pacientes y una enfermera por cada, un auxiliar de enfermería por cada 2 pacientes de cuidados críticos. Nace ese modelo se vio como muy interesante y lo más interesante es que 5 años más tarde enfrentan la pandemia de H1N1 y esto funcionó y funcionó muy bien con unos resultados interesantes al punto que la Sociedad Americana de Cuidado Crítico incorporó este modelo al Fundamental Disaster Management, que es el curso que los intensivistas hacemos en esta sociedad, en esta sociedad americana, para aprender los temas del manejo de desastres naturales, que incluyen obviamente los brotes de infección natural. Pero quiero leerles unos apartes de este documento, que es el que da origen a la creación de estos modelos piramidales, ¿no? Entonces, si bien se enfoca específicamente en hospitales con intensivista, observen, el 48% de los hospitales de Estados Unidos no tienen intensivista. Pues en Colombia, no todas las unidades de cuidados intensivos están liderados por intensivista. Me han oído hablar muchas veces que por lo menos 10 UCIs de Barranquilla, de las 44, que es más o menos un 26%, un 24%, no tienen intensivista. E incluso en hospitales con intensivista, el equipo intensivista puede estar sobrecargado o se puede estar enfermando. Entonces, en cualquier grupo de hospitales, los equipos de cuidados intensivos pueden estar dirigidos por anestesiólogos, observen ustedes, neumólogos, cirujanos, cardiólogos, internistas u otras personas con experiencia en el cuidado de pacientes en estado crítico. Pues este modelo recomienda agregar personal dedicado al manejo de múltiples ventiladores, porque es la patología que nosotros estamos manejando en este momento. Es la falla respiratoria hipoxémica. Así que si tenemos que tener concentrado
El equipo humano multidisciplinar es en el tema de la ventilación mecánica, pero otro personal estarán apoyando el manejo del paciente general. Y si bien las proporciones que representan estos modelos generalmente aceptados de aumento del personal de cuidados intensivos, cada hospital, ahora no tiene que ser exacto, pero cada hospital este modelo puede adaptarlo, ¿no? No necesariamente este que está aceptado. El hospital debe ajustar a sus propias demandas de cuidados intensivos mientras utiliza de manera efectiva el personal disponible. Y esta parte es muy, para mí, muy significativa y es importante asimilarla y es importante que todo el mundo en Colombia lo entienda, que si bien el nivel de atención no va a ser el mismo que en una UCI típica en tiempos sin crisis, tener la atención dirigida por intensivistas capacitados y experimentados y extender esta experiencia en personal que no es intensivista, especialistas no intensivistas, con este esquema y este modelo es una forma sólida de maximizar la atención en un gran número de pacientes críticamente enfermos. Y se incluye dentro de esto las tecnologías, particularmente telemedicina local y remota, para ayudar aún más a los cuidadores, ¿no? Y esto lo vamos a ver en dos experiencias. Esta es una experiencia hermosa de los hospitales H&H de Nueva York. Particularmente esto es de instituciones que tienen cuidados críticos agudos y este particularmente tiene que ver con la parte de cirugía crítica, los intensivistas quirúrgicos, ¿no? Como ven, bueno, ellos lo que hicieron fue reordenar la casa. Tenían 47 unidades de camas de cuidados intensivos, dentro de las cuales una de ellas era médica, que eran 10 camas aproximadamente. Y lo que hicieron fue volcar todas esas unidades, tanto la quirúrgica como la médica, a la atención del paciente con COVID. Y cuando la situación fue incrementando y la presión fue incrementando y fueron expandiendo las áreas, las unidades de recuperación post-anestésica tuvieron que ser manejadas por los intensivistas quirúrgicos y por el personal como anestesiólogos y cirujanos vinculados a esos servicios, ¿no? Y cuando la situación empeoró, los mismos intensivistas quirúrgicos tuvieron que darle cobertura inclusive a las camas de COVID 19. Y esta otra representa el rol que ha tenido también las unidades de cuidados intensivos cardiológicos. Vemos que en la medida en que el impacto en estos estadios es cada vez mayor, observen cómo un intensivista de cardiología o cuidados críticos cardiológicos va a tener que, en una fase muy de menos presión, va a cubrir dos grupos de trabajo, dos equipos de trabajo, dos teams, pero en la medida en que la presión aumenta, observe que ya un intensivista va a darle cobertura a 6 grupos de trabajo, que son 6 unidades de cuidados intensivos diferentes. Y lo mismo pasa, perdón, arriba con enfermería, y lo mismo pasa con los cardiólogos. Observen cómo igualmente se incrementa la proporción y ya no son solos los cardiólogos críticos los que están participando de la atención, sino cardiólogos generales y especialistas no cardíacos. Es decir, es un modelo que opera y, como lo hemos mencionado anteriormente, aproxima, extiende, pues, una gestión con calidad y con seguridad de estos pacientes que tienen tanto enigma, de estos pacientes que tienen realmente una complejidad extraordinariamente grande. Y como ha dicho León Meginson en esta imagen, la especie que sobrevive es la que mejor puede adaptarse y ajustarse al entorno cambiante en el que se encuentra. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, adaptarnos, porque tenemos que atender a los pacientes y tenemos que atenderlos bien. Seguramente en 10.000, 13 camas y nada raro que sean en 12.000 camas. Y tenemos que buscar la manera de atender a estos pacientes. ¿Cuáles son los cambios que la pandemia ha introducido con la llegada del COVID-19 en el cuidado crítico?
pues que son pacientes complejos con falla respiratoria y disfunción multiorgánica, pues van a haber menos eventos quirúrgicos y procedimientos electivos, con lo cual se libera personal que es especializado y que tiene mucha afinidad para el cuidado crítico. Hay un reenfoque en la atención con cambios disruptivos, reorganización y redistribución del talento humano, cambio de roles del talento humano, teniendo en cuenta formación y competencias con nuevas responsabilidades, adaptación frente a recursos limitados. Y es ahí donde tenemos que buscar ingenio, innovación, lo que está haciendo el grupo del Ministerio de Salud con las sociedades científicas, de buscarle una salida al desabastecimiento. Es una forma de adaptación. Cambios en prácticas históricas de triaje, donde ya entra un concepto que se llama justicia distributiva y la definición de los riesgos que pueden existir por menor fuerza laboral y desabastecimiento. Y esto que hemos llamado la atención, Colombia es una sola. Colombia no son regiones, regiones en el mapa, pero Colombia tiene que tener una cooperación regional. El Departamento del Atlántico apoyar a Santander, y cuando el Departamento del Atlántico está colapsado, otros departamentos y otras regiones pueden evidentemente apoyar. ¿Cuáles son las premisas entonces para avanzar rápidamente? Porque creo que el tiempo se me está pasando. Las premisas para la construcción del modelo son la mayor necesidad de ventilación mecánica en COVID-19, el número insuficiente de intensivistas, sea por sobrecarga y o enfermedad, o porque es el número verdaderamente, son 900 intensivistas para dar cobertura a 10.000 camas jamás. No daban cobertura para 5.346 camas, donde la cobertura solo podía ser parcial, menos para este número de camas. Pero eso sí, extender la experticia de los intensivistas o de otros especialistas expertos con especialistas que no son de UCI, delegar roles asistenciales y o administrativos, y la supervisión que el experto genera para potencializar qué, que es lo que más nos interesa, es atender a los pacientes con muchas camas, pero atenderlos bien, que podamos tener resultados exitosos y seguros, que disminuyamos la tasa de eventos adversos, que los pacientes verdaderamente sean bien atendidos. Programas de capacitación, estandarización de procesos a través de las guías de práctica clínica y, como lo he mencionado, el apoyo por telemedicina local o a distancia, no o externo. Y ahí tienen ustedes, la ANSI tiene desde el 27 de abril esto que se llama la línea RASI. Bueno, ya hemos comenzado a tener una mayor demanda de esta línea con la reunión, mi querido Francisco, que tuvimos la semana anterior. No es cierto, pero hay que utilizar. Es una línea de apoyo donde están los expertos dispuestos 24/7 para resolver las inquietudes que estos especialistas que no son expertos, que no son de UCI, pueden tener en este plan de expansión y en este modelo piramidal. Esto es lo que tradicionalmente ocurre en una unidad de cuidado intensivo antes de COVID. Esta es una unidad de 10 camas. Observen, 5 arriba, 5 abajo, pues con todos los elementos. Un señor que se llama el intensivista, que puede ser 1 o 2, que tienen cobertura habitualmente de 6, 12 horas. Cuando son 12 horas habitualmente es un intensivista en la mañana, un intensivista en la tarde, y que esto es complementado con algunos especialistas, particularmente el 70%, entre el 70% son internistas, luego anestesiólogos, y lo que menos hay son cirujanos y mucho menos emergentólogos, que son los que dan la cobertura 24/7, y eso es lo que exige la norma de habilitación. Vamos a tener, no es en todas las unidades, pero 2 enfermeras haciendo una cobertura asistencial y otra cobertura administrativa y de calidad. Vamos a tener una terapista respiratoria, una terapeuta respiratoria, que muchas veces antes de todo esto y durante mucho tiempo era una terapista encargada de 10 y 20 camas y de servicios externos. Con el advenimiento de la 2003 y ahora con la 3100, esa terapeuta respiratoria o fisioterapeuta tiene que estar fijo en el servicio, pero por lo regular es una fisioterapeuta y terapeuta
y un auxiliar de enfermería por cada 2 camas. Eso es lo que tenemos actualmente, ¿cierto? Y el número de personas para dar esa cobertura, mi querido Francisco, ahí me vas a disculpar, pero datos nuevos que hemos acopiado de nuestras bases de datos, información que hemos buscado, estamos ajustando mejor esa tabla para que sea mucho más real. Ahí están los 900 intensivistas que me has comentado, ¿no es cierto? Que suma los 165 intensivistas pediatras. Cerca de 1,400 no intensivistas que son que tienen experticia en el manejo, que son capacitados y que son los que cumplen ya con la cobertura de 24/7. Cerca de 3,000 enfermeras en total, 1,400 son intensivistas, 3,000 fisioterapeutas y terapeutas respiratorias intensivistas son 980,000, auxiliares de enfermería 6,000. Y médicos generales, que les recuerdo, los médicos no están en la norma. En la 2003 estaban en cuidado intermedio. En la 3100 no están ni en cuidado intermedio ni en cuidado intensivo. Pero sabemos que en Colombia hay excelentes médicos generales que hacen una medicina intensiva extraordinaria y que están capacitados y que podrán jugar un rol importante. Eso es lo que ustedes ven en asterisco. Es para decirles que más del 60% de los intensivistas, de los especialistas no intensivistas y de los médicos generales en particular, trabajan en 2 y 3 instituciones. Pero eso no se presenta con el número, con el personal de enfermería, que es mucho más dedicado a un servicio y a una institución. Menos del 3% comparten otras instituciones. Y todos sabemos muy bien la importancia que esto tiene para el tema del potencial contagio del personal que labora en cuidados intensivos. Entonces, imagínate, un intensivista trabaja en 2 sitios en la mañana, haciendo cobertura de 7 a 1, en la tarde de 1 a 7 en otra institución, y luego también hace una secuencia de turnos, y hay de todo, y hay de todo en esto, en 2, en 3 y en 4 instituciones laborando, ¿no? Bien, esto lo conocen todos, es parte del plan de acción, que simple y llanamente lo he graficado con su etapa 1, 2, 3, 4, y en la medida en que avanzamos en esto, la incorporación de un talento humano con menos experticia, pero como hemos dicho, siempre bajo el rigor, la vigilancia, el oversight de personal con experticia. Si eso lo logramos así, el modelo, la única forma, porque la experiencia de Ontario es muy clara, tiene que haber un experto liderando. No tiene necesariamente ese experto que estar metido en cuidado intensivo haciendo asistencia de los pacientes. Va a ser imposible que vaya a tener cobertura de 90 pacientes, pero va a tener un equipo de personal especializado, de médicos generales, enfermeras con más, con menos experticia y fisioterapeuta que pueden extender la experiencia. Y como ustedes ven, en el mismo plan de acción, en la medida en que avanzamos de la fase 1 a la fase 4, prácticamente se duplica el número de personal, tanto de especialistas como de enfermería, de terapeutas y de auxiliares de enfermería. Entonces, esto es lo que sucede normalmente en el trabajo cotidiano en una unidad de cuidados intensivos prepandemia. El intensivista con un médico de apoyo, ese médico de apoyo, si es institución académica, es el residente. Si no, apoyando la labor del médico intensivista, no tomando decisiones, estaría el médico de planta. 2 enfermeras, 1 fisioterapeuta, 1 terapeuta respiratoria y 5 auxiliares de enfermería. Y lo que va a suceder aquí es ese esquema. Un esquema que multiplica y que pudieran ser 20 camas, que pudieran ser 30, que pudieran ser 40, ¿no es cierto? Donde está el intensivista y el experto con un especialista de no UCI más un médico general entrenado aquí arriba también puede estar. El internista que tiene experticia en UCI, el anestesiólogo que tiene experticia en UCI, no necesariamente el intensivista, porque no va a haber cobertura. Y lo que hemos dicho, cuando no haya el intensivista presencial, tenemos entonces la opción de la telesalud, de la telemedicina o el teleapoyo, como se ha ofertado desde la Universidad Nacional y desde la ANSI.
Observen entonces dos enfermeras por cada 10 pacientes, terapeuta respiratoria 2. Ustedes dirán, ¿por qué cambió? Porque ahora se concentra el tema en una patología muy compleja que es la falla respiratoria y la neumonía bilateral. El 80% de los pacientes están en ventilación mecánica. Muchos de ellos tienen que ser pronados. Ahora se requiere el concurso de un número mayor de terapeutas y las auxiliares de enfermería. Esto es lo que ya aparece dentro del documento como ese modelo, mi querido Francisco, piramidal, ¿no es cierto? Donde está el intensivista haciendo el apoyo, el especialista no intensivista, no UCI, que puede ser un internista, anestesiólogo, cirujano, médico de urgencia o emergentólogo, médicos de apoyo general o en entrenamiento, especialistas que van a hacer labor administrativa, las enfermeras con esta cobertura, las fisioterapeutas con esta cobertura y las auxiliares de enfermería que no las toca nadie. ¿Por qué razón? Porque el TIS de estos pacientes, la complejidad, la gravedad, la demanda de atención es supremamente alta y tiene que haber un auxiliar de enfermería por cada dos pacientes. Pero quiero que vean cómo desde el nivel de especialista apoyan a la fisioterapeuta para obviamente garantizar una ventilación mecánica adecuada. Se hacen integraciones de experticia, el intensivista hará una ronda de tomas de decisiones, ¿cierto? El enfoque de equipo basado en habilidades, apoyo transdisciplinar para aprovechar la experticia del especialista no intensivista. Si yo tengo al neumólogo dentro de la unidad o tengo el anestesiólogo, aprovecho la experticia que él tiene para que apoye el servicio. Estandarización de la práctica clínica para lograr eficiencia y el servicio de teleconsulta, donde una vez más recalco, por Dios, el uso de la línea RASI. No podemos permitir que se acabe RASI. RASI lo necesita el país. Yo prefiero que no lo consulten, pero que esté, ¿no? O que como es la situación actual que está, pero que no se consulta. Eso ya lo conocen, es un tablero de mando. En ese tablero de mando están todo un número de actividades y los roles asignados a cada uno de estos especialistas. Por ejemplo, la intubación orotraqueal, perfecto, lo puede ser el intensivista, el internista, el cirujano, ¿no es cierto? En la medida en que tenga las competencias para ello. La pronación siempre tiene que estar, si no está el intensivista, debe estar el anestesiólogo por los sucesos que pueden ocurrir. Y mi querida Sandra, aquí está cuidados paliativos, porque realmente muchos de los pacientes no van a poder ingresar a la unidad de cuidados intensivos y algunos de ellos que tienen condiciones refractarias no van a avanzar en las terapias de soporte avanzada y tendremos que hacer en este momento terapia de cuidado paliativo, donde ellos son importantes, más cuando sale esta circular que plantea el rol del cuidado paliativo en la atención de los pacientes. ¿Cómo podemos aumentar más la fuerza laboral? Tenemos los jubilados, se pueden dar licencias temporales, mi querido Francisco, pero del país, de los especialistas nuestros, de los que están sin recurrir a trámites de exprés, ¿cierto? Los internistas, anestesiólogos, que ya llevan mucho tiempo de experiencia, no es para graduarlos, no estamos hablando que los vamos a homologar, simple y llanamente para que actúen durante la pandemia como intensivistas. Ya se mirará posteriormente cómo sería ese tema de la homologación. Un tema muy complicado en el que yo realmente no me quiero meter por la presión, obviamente, de las 23 escuelas de posgrado que tiene el país, que obviamente y con razón, si ya tenemos formación de especialista, ¿cómo vamos a entrar a homologar? Pero yo no estoy diciendo que vamos a homologar, sino licencias temporales, no teniendo que traer gente del exterior del país. Permiso para trabajar a profesionales en formación, adelantar graduación, herramientas web que siempre tenemos que estar verificando el déficit de la fuerza laboral. No podemos esperar que suceda sin darnos cuenta y buscar cuáles son los predictores de déficit personal como la deserción de los profesionales de la salud. Y tenemos que elaborar estrategias de entrenamiento, formación basada en simulación,
protocolos, guías de práctica de manejo. ¿Y quién puede hacer esto? Los intensivistas activos, los intensivistas jubilados, líderes de centros académicos. Mauricio es un líder de un centro académico de simulación, personal que es experto en esto. Transferencia de conocimientos, por Dios, entre las regiones. ¿Qué pasó con Barranquilla? La experiencia de Barranquilla, ¿dónde está? Ante todo, ¿dónde nos equivocamos para decirle al resto del país no hagan esto de esta manera? O si acertamos, háganlo de esta manera. La rápida comunicación y difusión de la información en el debriefing que se hace en el día a día de los casos exitosos y los casos en los que fracasamos, ¿no? Factores limitantes porque los tenemos. Temor a la enfermedad. Los especialistas, no todos quieren ir a la unidad de cuidado intensivo, porque tienen temor, primero, de la complejidad de los casos y piensan que de pronto no van a hacer un buen papel. Por eso ellos tienen que sentirse confortables. Por eso una cosa importante aquí es la autoevaluación. Es importante que las instituciones generen la autoevaluación para saber que se siente tranquilo, que se siente confortable, que piensa que puede ser de ayuda y utilidad en la unidad. Resistencia institucional a un enfoque disruptivo. No todos quieren cambiar este enfoque estructural, organizacional y operativo. Limitaciones no asociadas al talento humano, como tecnología, la variabilidad de la práctica médica en otros sitios. Irme de Barranquilla a Bogotá, esa cuestión genera trauma porque hay variabilidades, algunas de carácter cultural y otras que tienen que ver con la práctica médica. Y ante todo, por eso lo coloco en tono superlativo, el bienestar laboral, seguridad, insumos, vivienda, elementos de protección personal, acceso a pruebas. Fíjate que yo ahí no he colocado salario, que tiene que ser un salario digno. Sí. Perdón. Doctora Chini, por favor, para que lo quieres. Listo. Y finalmente este pensamiento del novelista Paulo Coelho: la vida espera que ocurra alguna crisis antes de revelarse en su forma más brillante. Entonces estamos en el momento de darle respuesta al país, de tomar todas estas iniciativas del ministerio articuladas y coadyuvadas por las sociedades científicas para darle una respuesta al país que vaya en pro de la buena atención del cuidado crítico, centrado obviamente en un talento humano competente, jalonado y apoyado por personal con experticia. Muchas gracias. Doctora Chini, muchísimas gracias por este contexto y este marco de referencia, no solamente por la situación que se ha venido creo que hay un retorno, espérate, solucionamos el problema técnico, porque creo que hay un micrófono abierto, por favor me colaboran en la parte técnica para cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Perfecto, entonces para continuar con el proceso de presentaciones en el marco de este webinar tan oportuno para el país con el fin de dar orientaciones que en el marco del plan de expansión de cada entidad territorial y del trabajo que viene haciendo cada uno de los prestadores comprometidos con este proceso, que gracias a ese esfuerzo y a ese trabajo en equipo de auxiliares del área de la salud, profesionales de enfermería, de terapias, especialistas, soporte administrativo, hemos logrado sostener en este momento este proceso de atención que, aunque está en un proceso de meseta en general hacia la baja en este momento a nivel nacional, tenemos situaciones o municipios en el país que no se encuentran en la misma situación, dada el contexto de su desarrollo epidemiológico. En general hemos podido responder a través de un trabajo colaborativo, y de eso se trata este proceso, de exponer cómo los especialistas no intensivistas aportan con un liderazgo en los contextos en los cuales, sea con la participación a través de telemedicina, teleapoyo con intensivistas, o sea con el liderazgo propio de estos especialistas, hemos logrado desarrollar procesos de formación continua, de organización y de trabajo en equipo para
poder responder a las demandas de este proceso de atención. Tenemos ya como parte de la expansión más de 10.000 camas de cuidado intensivo, tenemos 10.010 camas de cuidado intensivo como parte del proceso de expansión, una ocupación del 63% a nivel nacional, con unas variaciones importantes en cada una de las entidades territoriales. Y este proceso seguramente para el cual estamos mucho más preparados, obviamente, que lo que estábamos al comienzo de la pandemia, no podemos dejar de fortalecernos y dejar de continuar profundizando en la preparación. Vamos a darle continuidad con la presentación de la doctora Lilian Torregrosa, presidenta de la Asociación Colombiana de Cirugía, con una inquietud desde el punto de vista de los roles, las actividades, las competencias que pueden desempeñar los especialistas en cirugía en el marco del trabajo en equipo en este proceso. Doctora Torregrosa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Quisiera confirmar que están viendo mi pantalla y me escuchan correctamente. Está bien y sí. Se te oye perfecto. Bueno, muchas gracias. Está muy bien el sonido y la presentación. Continúa. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, pues traigo un saludo de parte de la Asociación Colombiana de Cirugía. Hemos participado con mis colegas que hoy se van a dirigir a ustedes en el trabajo colaborativo frente a este modelo piramidal que ya en detalle el doctor Ashini expuso, de manera que yo puntualmente me voy a referir a los roles que pueden desempeñar los cirujanos dentro de este modelo por algunas competencias que nos capacitan para hacer parte de los equipos de trabajo liderados por los intensivistas. ¿Cuál es el papel actual de los cirujanos durante la atención de la pandemia? No hemos suspendido en ningún momento, como ustedes entenderán, la cirugía de urgencias y esta funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. De manera que en este escenario se requiere un cubrimiento permanente de cirujanos en todo el país y parte importante del recurso humano se dedica a estas tareas en cirugía general. Eso quiere decir, como más adelante veremos, que no estarían disponibles o en completa disponibilidad para apoyar los equipos en las etapas más avanzadas de la crisis. El cubrimiento no solamente es de quirófanos, sino también de los servicios de urgencias quirúrgicas, de los servicios de hospitalización quirúrgica, los pisos de cirugía y la consulta externa, que en este caso es de controles posoperatorios, fundamentalmente de intervenciones de urgencia, las interconsultas y la participación en equipos de respuesta rápida y reanimación que vienen funcionando en la mayoría de instituciones, independientemente de si estamos en pandemia o no. Y por otra parte, un porcentaje que es menor pero no insignificativo, se dedican o nos dedicamos también a la cirugía electiva o programada. Como sabemos, dependiendo del avance de la etapa de esta pandemia en las diferentes regiones y ciudades, se han suspendido sobre todo los programas de cirugía no prioritaria, que de todas maneras han tenido un plan de apertura y, por ejemplo, para este momento en muchos sitios ya están completamente abiertos, pero para la cirugía prioritaria no se han cancelado estos procedimientos en la mayoría de instituciones. Un ejemplo es el cáncer, pero hay otras cirugías prioritarias numerosas en las diferentes especialidades quirúrgicas y esta cirugía electiva prioritaria también la hemos mantenido. Y eso pues ha sido una cosa importante, no en los mismos volúmenes previos a la pandemia, pero se ha mantenido, así como la atención de consulta externa de estos cohortes de pacientes con todas las limitaciones que tiene, como sabemos, la atención en este momento. Entonces, digamos que en esos dos escenarios, cirugía de urgencias y cirugía electiva, se desempeña en este momento el cirujano durante la pandemia y un porcentaje muy importante de la fuerza laboral se dedica a estas dos atenciones que, como decíamos, han disminuido probablemente en un 30% la cirugía electiva y programada. Eso es una cifra global, aunque hay sitios donde esto es mucho mayor. Pero la cirugía de urgencias y el cubrimiento 24/7, que es donde la gran mayoría del talento humano en cirugía se va, esta no ha disminuido, permanece y allí pues hemos de hecho avanzado en algunos roles de apoyo a los equipos de cuidado crítico en diferentes instituciones.
Ahora, dentro del modelo piramidal están ya especificados unos roles para el cirujano y aquí pues viene la pirámide a la que ya hizo referencia el doctor Ashini, donde desde el segundo nivel se cuenta con la segunda línea de respuesta en las especialidades que hoy nos vamos a dirigir a ustedes y allí se encuentra cirugía. Por supuesto, un punto que hay que tocar y que también está ampliamente planteado en un documento complementario a toda esta propuesta piramidal, tiene que ver con algo que es fundamental y son las condiciones de vinculación del talento humano en salud durante la pandemia, que por supuesto dependen del avance de la misma en cada región, pero donde están consignadas muchas precisiones con respecto no solo a la vinculación, sino a los problemas de tercerización, de intermediación laboral, la necesidad de estabilidad de ese talento humano en salud que trabaja con unas condiciones de presión, como ya todos hemos entendido, muy, muy duras, donde en muchos sitios existían deudas previas que deberían saldarse para poder asegurar un pago oportuno, unas jornadas laborales adecuadas, con unas condiciones de seguridad, de elementos de protección personal, acceso a pruebas, a derecho de aislamiento en caso de contagio, incapacidades, alojamiento, transporte y seguridad para todo este personal, todo el personal de salud, no únicamente, por supuesto, los cirujanos, sino esas condiciones de vinculación realmente consideramos que son fundamentales para poder cuidar a los que estamos cuidando tanta población enferma en este momento. De manera que aquí es necesario también asegurar que van a existir unas condiciones de vigilancia y control sobre todos estos puntos en los que nosotros hemos hecho mucho énfasis y se da una precisión muy clara en el documento que hace referencia a los mismos y que como sociedades hemos ya radicado en el ministerio. Muy bien, con respecto entonces también a los roles y esto se incluye en el mismo documento, no solamente lo que por norma nos corresponde como los procedimientos quirúrgicos de urgencia en pacientes afectados por diferentes urgencias durante la pandemia y además por COVID, nos competen. Existen pues otra cantidad de procedimientos en los que nosotros podemos apoyar a los equipos y en el rol asistencial pues están listados aquí, tal y como están en el documento. Por supuesto, la interacción con el especialista que lidera el equipo en cuidado crítico. Formamos parte de los equipos de respuesta rápida y de código azul, del equipo de vía aérea. Y allí la necesidad de vía aérea quirúrgica pues es algo que corresponde a una competencia muy específica en la cual tenemos, damos unas contribuciones importantes a estos equipos muy especializados, multidisciplinarios. Formar parte de los equipos que toman decisiones ante casos de reorientación de esfuerzo terapéutico y priorización de camas en situación limítrofe de escasez. Apoyo en la formulación y en algunos procedimientos orientados, por supuesto, por los expertos en cuidado paliativo, la comunicación con pacientes, con equipos, la toma de decisiones en eventos adversos que ocurren tanto en los pacientes en áreas COVID como no COVID, pero que son frecuentes en este momento. La evaluación también e intervención de complicaciones derivadas de la atención clínica de estos pacientes y, por supuesto, mantener los planes de fortalecimiento académico y científico. Aquí es importante mencionar que para asumir ese rol asistencial, pues es requisito contar con el certificado ya de completitud de los cursos virtuales de cuidados críticos que ha ofrecido la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico y otras asociaciones. Y eso pues ha sido un trabajo que desde marzo ha iniciado y se tienen unas cifras mucho más importantes a medida que pasa la crisis de personal capacitado en este terreno. Existen también unas competencias del cirujano relacionadas directamente con su especialidad que hacen referencia a todo el manejo quirúrgico de los pacientes COVID con eventualidades quirúrgicas y las no directamente relacionadas, sino simplemente por ser médicos, también todos los cirujanos, pues hacemos parte de los equipos multidisciplinarios y podemos tener una actuación liderada por los grupos de medicina crítica. En el rol administrativo, y este rol pienso que es común al que en la mayoría de especialidades podemos tener, pues están todos los puntos que ustedes pueden ver en esta imagen, que son todos los aspectos de seguimiento, verificación, reporte, comités. En esto, pues la participación también
ha quedado claro que se puede dar, sobre todo para cirujanos con algunas limitaciones para roles asistenciales de primera línea. Y viene un punto que el doctor Achini mencionaba, es importante enfatizar, y es la disponibilidad efectiva y resalto efectiva del talento humano en salud especializado, porque una cosa son las cifras globales de especialistas en el país y otra cosa es calcular cuál sería ese talento humano disponible en forma efectiva para, dentro del marco de esta propuesta de modelo piramidal, apoyar la atención crítica de los pacientes durante la pandemia. Y en términos generales, lo que hemos calculado es que en el rol asistencial pueden ser unos 280 cirujanos disponibles, 500 para la totalidad de roles, que incluye el rol administrativo. Y esto por las mismas limitantes que mencionaba el doctor Achini, muchos ya ejercen únicamente en áreas de subespecialidad, la necesidad de cubrimiento 24/7 para cirugía de urgencias con todo lo que eso implica en la mayoría de instituciones, y allí se va la mayoría del recurso que tenemos, y la presencia de comorbilidades, edad, contagio e infección, que tampoco han sido problemas menores en nuestros especialistas. Acá nuevamente la imagen que él ya mostró, y aquí pues vemos que en muchos de estos renglones tendremos una participación o tendríamos una participación muy activa. De manera que ese es el rol del cirujano en estas diferentes etapas, y hasta ahí pues llega mi presentación. Muchas gracias. Doctora Elena, gracias por doctora. Está interrumpida la comunicación, ¿no? Sí, no, bueno, tengo el honor de presentar a Tatiana Espinosa Espitia, quien es médico internista. Tatiana es la reciente presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Y digo recientemente porque asumió el cargo solamente el 15 de agosto. Y ese día pues sucedió algo también muy triste, bueno, y desafortunado, que fue la prueba positiva para COVID de nuestro querido presidente Virgil Carballo. Virgil Carballo, compañero mío de la Universidad de Cartagena de residente, un lujo de presidente para la ANMI, 2 años realmente brillantes, donde desarrolló una actividad académica, científica y gremial importante. Hoy día, Virgil, que justo contribuyó a elaborar este documento que se ha presentado, por eso aparece firmando el documento él, Tatiana, porque fue parte de su gestión. Virgil en este momento pues está luchando por su vida fuertemente en una institución de Bucaramanga, en la Fundación Cardiovascular. Hemos estado muy atentos por su salud. Han sido realmente tiempos de reflexión y de oración por este gran señor, por esta gran persona, por este gran ser humano y profesional. Así que, mi querida Tatiana, ahí te entrego. Tú vas a presentar entonces lo que es la óptica de la medicina interna y cuál sería el rol de esos internistas que no son intensivistas en las unidades de cuidados críticos en la atención COVID. Sí, muy buenas tardes, doctora Cini, y muchas gracias por esta invitación a la Asociación Colombiana de Medicina Interna para participar de este documento. Hermosas sus palabras hacia el doctor Virgil, por el cual continuamos en oración y con la plena seguridad de que va a salir adelante. Quisiera, por favor, que me dijeran si se está observando perfectamente la presentación, sí, que ya estoy compartiendo pantalla. Voz y imagen, perfecto. Sí. Creo que me salí. Te saliste. ¿Ahora sí? Sí. Amplía, por favor. Sí. Bueno, entonces yo les voy a hablar brevemente sobre cuál va a ser el impacto y el compromiso que tiene Medicina Interna en la construcción de este modelo piramidal, el cual nos ha presentado el doctor Achini muy ampliamente en esta tarde. Vamos a manifestar el objetivo
vamos a hacer un repaso de cuál es el reporte de nuestros pacientes COVID-19 a la fecha del 3 de septiembre, una estadística aproximada de los médicos internistas y cuál sería su disponibilidad para entrar en este modelo en la unidad de cuidados intensivos como un apoyo y el rol que tenemos como talento humano y nuestro rol asistencial. Como bien lo dijo el doctor Assini, el objetivo es poder orientar a las instituciones prestadoras de servicios de salud para poder ampliar el apoyo y el uso de las unidades de cuidados intensivos con el apoyo de especialidades médicas no intensivas. El alcance es tratar de que podamos dar acciones y metodologías para que se haga una organización, ampliación y expansión del talento humano en salud en las áreas de cuidado crítico para la atención de esta pandemia que estamos atravesando con los pacientes críticos con COVID-19. Esta es la situación del día de ayer de Colombia, 641.574 casos confirmados. Estamos teniendo en promedio diario entre 9.000 y 8.000 pacientes, teniendo en cuenta que aproximadamente el 5% de ellos puedan necesitar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, con 270 fallecidos y una mortalidad que llevamos de 20.618. ¿Por qué quise traer esto a colación en el día de hoy? Porque este modelo cobra mucha importancia en este momento cuando tenemos una mayor reapertura, cuando se reactivó todo lo que fue el transporte terrestre y aéreo y tenemos que estar preparados para un eventual aumento de casos en todas las regiones. Las regiones han tenido una presentación de picos muy diferentes, pero de todas maneras debemos estar preparados y debemos tener el apoyo para poder en un momento dado fortalecer las unidades de cuidados intensivos. En Colombia tenemos aproximadamente 5.000 médicos internistas. Hacemos parte de la Asociación Colombiana de Medicina Interna 2975. Cabe recalcar que dentro de estos valores tenemos subespecialistas y estaríamos disponibles para poder dar el apoyo en este modelo piramidal 800 médicos internistas que viene correspondiendo a un 16%. Recordar que este número también va a depender porque la línea de primera atención que estamos teniendo en hospitalización, en urgencia, en la atención en casa domiciliaria de los pacientes, en la atención por consulta externa, está en su mayor porcentaje a cargo de todos los médicos internistas. Entonces, es muy importante que se siga fortaleciendo toda la atención primaria en urgencia y hospitalización de una manera precoz, de una manera temprana y tratar en lo posible de disminuir el número de pacientes que puedan llegar a necesitar unidad de cuidados intensivos. Pero en el caso que sea necesario, podríamos contar aproximadamente con este número de internistas para reforzar este sistema en salud. ¿Cuál sería nuestro rol asistencial como médicos internistas? Según la tabla que mostró el doctor Assini al principio, podemos llegar a ser en estos casos críticos líderes, teniendo una comunicación constante que puede ser por vía presencial o virtual con el especialista en cuidado crítico. Podemos hacer parte del equipo de reanimación avanzada, parte del equipo de decisión y priorización del ingreso de los pacientes a la unidad de cuidado intensivo, parte del grupo de manejo de vía aérea, del grupo de pronación, del grupo de reanimación, con prácticas de monitoreo invasivo y multiparamétrico, decisiones diagnósticas y terapia de soporte del paciente críticamente enfermo por COVID, definir los criterios de egreso y transición a la unidad de cuidados especiales o a las unidades de hospitalización, así como también debemos hacer un trabajo de manejo crítico del paciente no COVID y continuar con nuestra labor de educación y de mejoramiento científico. Desde el punto de vista administrativo, que es muy similar a todas las otras especializaciones que van a apoyar este sistema piramidal, verificación muy importante, siempre verificar el uso correcto de los elementos de protección personal por parte de todo el personal asistencial. Tenemos que cuidarnos entre todos. Esto no podemos de olvidar este punto porque ya sabemos que tenemos muchos colegas internistas. Algunos han fallecido, otros están incapacitados, otros están luchando en las unidades de cuidado intensivo. Entonces es muy importante la verificación del uso correcto de las medidas de protección personal. Registro de evolución y órdenes médicas, reporte de casos de eventos adversos,
el uso y la aplicación de las escalas de severidad, participar de comité y estar pendiente también en la parte de las actas de defunción. Aquí en este nivel, en el cuadro sobre el rol del talento humano que había mostrado inicialmente el doctor Assini, estamos aquí en segunda línea medicina interna como una cobertura asistencial y en esta parte crítica podíamos llegar a liderar esta con el apoyo de del especialista en cuidado crítico, la parte de las unidades de cuidado intensivo. ¿Cuáles son nuestras competencias como médicos internistas? Importante el conocimiento del COVID-19 y sus complicaciones. Lo estamos tratando desde su ingreso a urgencias y a hospitalización y también por la consulta externa. Apoyar la realización de procedimientos de UCI de acuerdo con el rol específico de nuestra especialidad. Formular y ejecutar el plan de atención en COVID-19. Comunicación con la familia, con el paciente, con el personal y con otros profesionales de la salud. Participar en las actividades docentes, como es la formación continua, garantizando un trabajo en equipo y actuando siempre bajo los principios éticos y legales. En esta tabla que también mostró la doctora Lilian, importante resaltar que aunque tenemos parámetros como la parte de la vía aérea y el manejo de ventilación mecánica, tenemos muchas competencias como médicos internistas para poder asistir en estas unidades de cuidados intensivos. En general, medicina interna siempre ha estado dispuesto. Tenemos muchos internistas que aún antes de la pandemia ya están haciendo desde hace mucho tiempo cuidados intensivos. Hacer un llamado a que somos un recurso humano que estamos dispuestos a colaborar, pero sí es muy importante que todas las entidades tengan conciencia de que antes de llamarnos a todos los internistas y en general a todos los especialistas para fortalecer las unidades de cuidados intensivos, se debe hablar muy bien de las condiciones laborales, del talento humano y muy importantemente todas las medidas de bioseguridad que se deban tener en cuenta para que no hayan más compañeros incapacitados, enfermos o luchando también por esta enfermedad como pacientes. Muchísimas gracias. Doctora Tatiana, muchísimas gracias por esta importante, precisa y concreta presentación. Creo que nos ilustra muy bien con respecto al rol de los internistas en este proceso, el rol que han jugado en la respuesta territorial, al apoyo frente a la organización de los equipos en todos los aspectos, no solamente de las competencias específicas a nivel clínico, con respecto al manejo de la vía aérea, el apoyo en el equipo de pronación, el manejo de medicamentos, sino también algo que me parece fundamental en lo que se ha presentado por parte del equipo de especialistas hoy, y son las competencias transversales para generar una comunicación asertiva en el equipo, desarrollar procesos de educación, fortalecer la capacidad del equipo para tomar decisiones con bases éticas, ¿sí? Y aspectos que compartimos desde todo el punto de vista de competencias transversales del talento humano. Muchísimas gracias, doctora Tatiana, por complementar este cuadro frente a la participación de especialistas no intensivistas. Pasamos a invitar al doctor Fabián, el presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias, el doctor Fabián Andrés Casas, para Rosas. Que... Rosas. Doctor Rosas. Agradecemos la participación, doctor Rosas, y pues... con respecto al rol de los especialistas en urgencias y emergencias, queremos que por favor nos ilustre frente a cuáles son esos roles, esas actividades, competencias y procedimientos que se ha logrado definir hasta este momento y lo que continúa también frente a la proyección. Bueno, Francisco, de antemano muchas gracias por la invitación. A todos mis compañeros, amigos, colegas, creo que este es un momento histórico también para la medicina del país, en el cual nos juntamos y trabajamos en equipo múltiples agremiaciones científicas, pues por el bien de todos los colombianos,
Entonces, creo que eso también es un momento histórico. Desde la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, trabajando gracias al liderazgo de la AMS y del doctor Ashini, pues para proponer este modelo piramidal y dar a ustedes las opciones de cómo podemos implementar el talento humano y afrontar esta crisis desde urgencias. Mis datos, por si alguno quiere complementarlos al final, con mucho gusto. Y creo que esto hace parte de un poco dramática esta imagen, pero es como estábamos antes de la pandemia. Trabajábamos en equipo, pero no éramos muy conscientes tampoco de los elementos de protección personal. Y así es como estamos hoy en día. Salvando vidas, salvando el 5% de la población infectada, como bien lo demostraba la doctora Tatiana, y cómo tenemos que también caer en cuenta de los elementos de protección y cómo cuidamos a nuestros compañeros y a nuestros colegas. Hoy en día, orando por la salud del doctor Vigil y de todos esos colegas que están luchando por sus vidas, y podemos hacer mucho también colaborando y haciendo como un filtro de seguridad también para que los elementos de seguridad los estén utilizando y los estemos utilizando adecuadamente. Hago énfasis en esta gráfica en el cual tenemos un conocimiento de cómo cada una de las agremiaciones científicas es experto en su tema, cómo cada una de las agremiaciones científicas tiene una experiencia, pero esta pandemia nos ha demostrado en que tenemos poco conocimiento de lo que pasa con la historia natural de esta enfermedad y cómo vamos ganando experiencia poco a poco, por eso la ganamos en conjunto con cada una de las agremiaciones científicas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos realmente una agremiación científica pues, muy nueva comparada con todos ustedes. Llevamos apenas 15 años recién cumplidos, en el cual inicialmente estaba enfocada hacia los especialistas en medicina de urgencias y emergencias. Pero digamos que hoy en día estamos tratando de invitar a todo el personal de salud en el cual está involucrado en la atención de los sistemas de emergencias médicas, desde atención prehospitalaria, en las urgencias hospitalarias, dados por especialistas en medicina de urgencia y emergencias, otro tipo de especialistas también que trabajan todo el tiempo en los servicios de urgencias, médicos generales, enfermería, etc. Entonces, los invito también a todos los que quieran hacer parte de poder trabajar por el sistema de emergencias médicas. ¿Pero qué estamos haciendo? Vemos que esta gráfica se está repitiendo todos los días con nuestros elementos de protección personal, favoreciendo y ayudando a los pacientes que así lo necesitan, infectados por el COVID. Nosotros, una vez certificados como una especialidad médica, ¿sí?, debemos superar los retos del conocimiento y eso es uno de los objetivos de ASEM, es llevar conocimiento a todas las personas que así lo requieran, conocimiento científico. Pero también hacemos énfasis hacia el conocimiento a la comunidad, de cuándo acudir a un servicio de urgencias, cuál es el momento adecuado si tienes síntomas o sospecha de infección por COVID. Y vamos de la mano con el gobierno para conocer la experiencia en el manejo y el cuidado agudo de esta enfermedad. Pero también como pues, en conjunto y con ayuda de otras especialidades médicas, debemos ser conscientes de cuál es nuestro alcance. Y es por eso que estamos acá planteando la posibilidad de este modelo piramidal gracias al liderazgo de la AMSI y en conjunto con las demás agremiaciones para llevar a Colombia una mejor oportunidad en la atención. Pero ¿cómo estamos hoy con respecto a los especialistas en medicina de urgencias? Tenemos hoy en día 8 programas nacionales en el cual contamos alrededor de 500 especialistas graduados en este momento y sumando más o menos 40 por cada semestre, dependiendo, ese es el promedio aproximadamente. Pero vemos que en urgencias nosotros somos el primer eslabón o el primer frente de atención con los pacientes con COVID. ¿Cómo hacemos todo esto? Lo hacemos gracias a una educación médica continuada por medio de la agremiación, en el cual damos soporte científico con guías de práctica clínica o recomendaciones a la comunidad, avalando calificaciones y certificando actualizaciones también de personas que así lo coinciden, trabajando de la mano con otras agremiaciones científicas
Y también trabajando en currículum en formación de especialistas, ya sea por normas, requisitos, mantenimiento de altos estándares de calidad y estándares éticos. De la mano también, de acuerdo a las normas impartidas por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación. Ayer, como bien lo decía la doctora Tatiana, contábamos con 641.574 casos confirmados y de acuerdo a lo que se planteó en el documento de la propuesta del modelo piramidal, tenemos un total de 4.336 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. Pero, teniendo en cuenta que el 30% de los pacientes, de las personas confirmadas o infectadas, han consultado alguna vez a un servicio de urgencias. Entonces, vemos cómo el servicio de urgencias es la puerta de entrada al sistema de salud para los pacientes con COVID. Somos el primer frente, como yo lo decía antes, la primera línea de atención de urgencias, por lo cual la gran masa de especialistas está enfocada en esta primera línea de atención. Estamos haciendo propuestas para mejorar los protocolos de atención de urgencias, ya sea para seguridad del personal de salud y seguridad del paciente. Además, trabajamos en recomendaciones en la diferenciación de triage para pacientes COVID y no COVID. Y aquí es donde nos encontramos también con otro eslabón en la cadena de atención. Y es que vemos cómo de pronto la curva está tendiendo a la baja. En mi opinión personal, es simplemente una toma de impulso. Espero equivocarme, pero con esta apertura económica estamos preparándonos para un pico mucho mayor. Pero también vemos cómo las patologías no asociadas al COVID están viniendo en aumento. Aumento de patologías crónicas agudizadas, diabetes, hipertensión, infartos, así como también las patologías asociadas a trauma, ya sea por trauma por violencia o accidentes de tránsito. Y eso también conlleva a que se saturen las unidades de cuidado intensivo por causas diferentes a COVID. Pero la puerta de entrada sigue siendo los servicios de urgencias. Vemos cómo acá en la gráfica del modelo piramidal, ¿sí? Cómo el servicio de urgencias y cómo los especialistas de urgencias podemos llegar a apoyar este modelo. Tenemos personal entrenado, capacitado en la atención del paciente crítico que trabajan actualmente en los servicios de cuidado intensivo. Estamos hablando de cerca de un 35% de los especialistas de urgencias, pero también tenemos que soportar y asegurar la adecuada atención de la primera línea de atención. Y es por eso que nos hemos comprometido con más o menos aproximadamente unos 150 especialistas para poder apoyar el modelo piramidal, que creo que es la oportunidad para trabajar en conjunto y pues poder llegar a hacer una atención. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un rol asistencial, como lo explicaba la doctora Tatiana previamente, trabajamos en una interacción virtual o presencial, siempre en la mano y liderazgo del especialista en cuidado intensivo. Somos parte también del equipo de respuesta rápida y liderando los procesos de reanimación, de intubación y el manejo también de la vía aérea. También con experiencia y entrenamiento en la práctica de monitoreo invasivo, también establecemos los criterios de egreso y transición del cuidado especial o traslados a hospitalización. Parte también del grupo de decisión de limitación de esfuerzos y cuidados paliativos. Actividades de debriefing, gestión y humanización de familia y al servicio como tal, muy importante este tema. Y el reconocimiento y toma de decisiones de eventos adversos, así como la evaluación y la intervención de complicaciones asociadas a la atención médica como tal. Dentro del rol administrativo, contamos con la verificación, hacer parte del equipo de verificación del uso correcto de los elementos de protección personal. Colaboramos y apoyamos con el registro de evolución y órdenes médicas, así como formulación de medicamentos e insumos, consolidación de reportes de laboratorio, uso y aplicación de escalas pronósticas, uso y aplicación de escalas dinámicas de severidad, que las hacemos día a día, reporte de eventos adversos, la verificación de disponibilidad y accesos e integridad de tecnologías y la participación en los comités institucionales
dados por esta pandemia. Dentro de las competencias en el cual los especialistas en medicina de urgencias tenemos relacionadas como tal con nuestra propia especialidad dentro del conocimiento de la COVID como tal y sus complicaciones, la formulación y ejecución de los planes de atención, como bien les mostraré más adelante, y la realización y con el apoyo de los procedimientos en lo que se requiere en las unidades de cuidado intensivo, de acuerdo a los roles asignados previamente. Pues una comunicación asertiva con la familia, con el paciente, con el personal de salud, con otros compañeros, y un trabajo en equipo siempre basado en los principios éticos y legales que así se dispongan. Y estaremos apoyo, de acuerdo a la actuación en el servicio de cuidado intensivo, con lo que se termine con el plan de acción, de acuerdo con el líder del servicio, una constancia de asistencia al plan de capacitación y definir los términos, las condiciones laborales y de bioseguridad. Y aquí hago mención con lo que la doctora Torregrosa hablaba, y es poder fomentar y fortalecer la vinculación laboral, no solamente a los especialistas en medicina de urgencia, sino de todo el personal en salud. Esto es algo que tenemos que fortalecer. Estamos trabajando en conjunto con varios grupos para dar recomendaciones para el abordaje del paciente en atención prehospitalaria, para la organización de las rutas de atención hospitalaria dentro de la pandemia, cómo podemos cortizar los pacientes COVID y no COVID, cómo podemos hacer las recomendaciones de urgencias para el triaje y el manejo, obviamente, del paciente críticamente enfermo de COVID. Contamos con el apoyo también de un comité de enfermería en urgencias, en el cual nos da todo el soporte técnico con este tema, dado que toda acción médica va de la mano de una acción de enfermería como tal. Y estas son las redes sociales de la asociación. Muchas gracias al Ministerio de Salud, muchas gracias, doctora Cini, por el liderazgo y a todos mis amigos y compañeros de las demás sociedades. Doctor Fabián, muchísimas gracias por la participación y el detalle también frente al aporte del especialista en urgencias, que pues ha venido ocupando un papel cada vez más importante, a pesar de que el número de especialistas es en este momento bajo con respecto a otras de las especialidades que participan de la estrategia, resulta de capital importancia por su experticia en los elementos asistenciales y de respuesta a los cuales hacía referencia el doctor Fabián. Tenemos cerca de 300 participantes en este momento. Les agradezco que por favor diligencien el formato de asistencia y que registren sus preguntas y sus comentarios en el chat correspondiente. Con respecto al desarrollo de la actividad, vamos a continuar con el doctor Mauricio Vasco, presidente de la Asociación Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARI, con el desarrollo de los roles a desempeñar, los que viene desempeñando y los que en el marco de ese trabajo colaborativo del modelo piramidal se han precisado en relación al aporte en la atención a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Doctor Vasco, bienvenido y muchas gracias por su participación. Francisco, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, me confirma si me escuchan bien y se observa mi presentación en pantalla completa. Sonido y audio y presentación perfecto. Está muy bien. Muchas gracias. Entonces, desde la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, hemos una sociedad que desde hace más de 70 años propendemos por el ejercicio seguro tanto de nuestra especialidad como por la mejoría de las condiciones del ejercicio del talento humano en salud. Actualmente, además de los 3.200 anestesiólogos que tenemos afiliados en el país, de aproximadamente los 3.500 que tenemos registro que pueda haber, contamos con más de 60.000 afiliados de las diferentes profesiones de la salud, muchos de ellos de primera línea de atención en COVID, que están agrupados a través de nuestro Fondo Solidario y Beneficio, conocido como el FEPASDI. Y es así como nuestro lema y nuestra frase siempre ha sido: cuidamos, cuidamos a los que cuidan. Recientemente, Lancet publicó esta situación de lo que eran las especialidades que tenían que ver con cirugía esencial en Colombia. Y durante la realización y la oportunidad de trabajar con los autores de este estudio encontramos varias cosas interesantes. Primero,
que tenemos un subregistro importante en el RETUS. Y si vamos a acudir a las bases nacionales para definir cuál es la capacidad instalada y el número de especialistas que tenemos en el país, pues debido a este subregistro, los datos siempre van a estar por debajo y nos van a estar diciendo que hay recursos subestándar, lo cual es importante y es un llamado de atención al grupo de especialistas en Colombia para que hagamos estos procesos y estemos actualizados en el RETUS, lo cual lo hemos vivido ahorita en la pandemia cuando se habló de los beneficios y del aporte para el talento humano en salud, un gran número de personas no siguen sin estar registradas en el RETUS. Otro hallazgo importante es que el país es muy diverso en áreas geográficas y más que el número de especialistas, lo que tenemos es un problema en la distribución. Entonces, estos especialistas tienen una gran concentración en las grandes capitales, en los sitios donde hay recursos, hospitales, seguridad. Y más que hablarte de número, porque pues, cuando hablamos de la especialidad nuestra, que es anestesiología, estamos por encima del estándar mundial de más de 5 especialistas por 100.000, que es el que tiene la Comisión Lancet de referencia, pues tenemos que seguir trabajando en el tema de distribución geográfica. Y al final vamos a hacer unas reflexiones importantes sobre distribución geográfica e incentivos para poderlo lograr. Entonces, cuando ustedes ven la distribución del talento humano, miren cómo aquí en morado, observamos que solo un 4% de los médicos especialistas somos los que hacemos parte del talento humano en salud. Entonces, miren la implicación que tiene el poder trabajar en equipo, el poder construir de manera con todo el talento humano y sobre todo en estos momentos de pandemia podernos articular con todo el recurso humano para poder llegar a la expansión y el cubrimiento de estos recursos que se han definido para el modelo piramidal. Nuestra sociedad definió 4 líneas durante la pandemia. El primero es garantizar y generar liquidez para el recurso humano. El segundo, bioseguridad, tanto como en infraestructura, elementos de protección y realización de pruebas y la parte de incapacidades. El tema de trabajo digno y sobre todo la humanización. Nunca perder la humanización durante el trabajo y cuidar del bienestar de los afiliados. Los roles de la especialidad son comunes a los que ya han mencionado todos los grupos. Tenemos un gran número de especialistas que se desempeñan en cuidado intensivo. Hacemos parte de los equipos de manejo de vía aérea, de realización de procedimientos en UCI o en urgencias. Las competencias ahora en ultrasonido perioperatorio son muy importantes. El abordaje en la colocación de líneas asistidas por ultrasonido, los procesos de pronosupinación, etcétera. La integración de todos los equipos de respuesta rápida, de código azul, de decisiones al final de la vida. Pero hay unos aspectos muy importantes y es la ubicación geográfica que nosotros tenemos dentro del área hospitalaria, sobre todo ahora cuando las rutas dentro de los hospitales pueden llevar a mucha transmisión y contaminación cruzada para el personal y para los pacientes. Entonces hay un rol que son los anestesiólogos que estamos apoyando las salas de cirugía general. El otro servicio que muchas veces no es tenido en cuenta o es cubierto por personal que se mueve libremente por el hospital o cuando se desocupe en el área de cirugía general es el servicio obstétrico de tener anestesiólogo dedicado para esta área, más ahora durante la pandemia. Los anestesiólogos que estamos realizando actividades institucionales de valoraciones preanestésicas de los pacientes que están hospitalizados o las rondas de los pacientes que están con dolor agudo, crónico y cuidados paliativos. Las actividades de telesalud que implican esta valoración preanestésica, las consultas de los pacientes de clínicas de dolor y cuidados paliativos, el desarrollo de los cargos directivos y administrativos, un gran número de especialistas que hacen parte de grupos de investigación y hacen parte de las guías de práctica clínica que ahora se están desarrollando o que se desarrollan en las instituciones y en los departamentos, los epidemiólogos que brindan asesoría a las gobernaciones y a los municipios ahora durante la pandemia. Y en la educación, en todo lo que tiene que ver con docencia, actividades de simulación, etcétera. Entonces, identificados estos roles, quiero hacer énfasis en 3 aspectos. El primero es, hemos tenido muchas dificultades en el tema de circulación en el área hospitalaria. ¿En qué consiste? Es imposible que un recurso humano que está dedicado a hacer el cuidado de un paciente quirúrgico, que como nos explicó la doctora Lilian, no han parado, cuando esté involucrado en esa cirugía, se piense que ese solo anestesiólogo de esa institución también va a estar listo para que haga una intubación de urgencias en la UCI, en cuidado intensivo, vaya de apoyo una UCRE o una UCRI. Entonces, aquí es muy importante, sobre todo por las rutas de circulación y para evitar la circulación cruzada y la transmisibilidad dentro del hospital, que la parte administrativa entienda que este recurso humano
debe estar dedicado a esas áreas para preservar y que no haya transgresión en esas rutas y sobre todo que se respete el rol que está haciendo en ese momento porque es una actividad en la cual él no puede abandonar, no puede dejar un paciente tirado. Adicionalmente, en el manejo actual, nosotros hemos migrado de la triple meta en salud al modelo de la cuádruple meta, en el cual siempre con el paciente y su familia en el centro, la cuádruple meta encontró ese eslabón perdido que tenía la salud, que éramos nosotros, el talento humano en salud. Y en ese orden de ideas, lo que se está buscando es que durante nuestro trabajo, no solo ahorita en la pandemia, sino siempre, el talento humano en salud pueda tener alegría. Y como muestra esta gráfica del Instituto para el Mejoramiento en la Salud, el estar feliz no depende solo de la remuneración. El estar feliz y tener bienestar depende de 9 categorías, las cuales, si no se trabajan en conjunto por parte de ese ecosistema que es la institución hospitalaria, pues el solo pensar que a punta de remuneración van a tener a la gente con filiación y en ese trabajo con bienestar y con alegría es muy difícil. Es por eso que adicional al modelo piramidal que se describió al inicio de esta jornada, al Ministerio de Salud y a la dependencia del doctor Francisco se le radicó este documento trabajado por todas las agremiaciones aquí descritas de condiciones de vinculación del talento humano durante la pandemia para COVID-19. Y en este trabajo, como fuimos nosotros los especialistas llamados de segunda línea de apoyo en UCI cuando se nos convocó para iniciar este trabajo con la iniciativa del doctor Luis Gabriel Bernal, pues nos llamó la atención que primero no lo podíamos dejar restringido a estos médicos especialistas. Entonces se le dio alcance a todo el talento humano en salud, médicos generales, especialistas y otras profesiones y ocupaciones de la salud. Y si ustedes escanean este código QR, van a poder tener acceso a ese documento completo para que lo puedan revisar y estamos esperando también de la revisión del Ministerio y de la dependencia del doctor Francisco para poder incluir todo esto en los lineamientos junto con el modelo piramidal. Adicionalmente, este documento tiene todos estos componentes, 11 componentes que pasan por todo lo que se ha descrito, a quién aplica, cómo se manejarían las misiones de apoyo extranjeras, las condiciones de vinculación y de trabajo digno, todo lo que tiene que ver con la bioseguridad, las garantías para el pago oportuno, el alojamiento, el transporte, la seguridad, que no nos agredan y la articulación a todos los sistemas de telesalud, telemedicina y los procesos de vigilancia y control para que esto pueda ser llevado a cabo. Entonces, quiero reiterar, para finalizar esta corta presentación, que además del modelo que se está entregando hoy al Ministerio para tratar de evaluar un lineamiento y tener esta expansión piramidal, es muy importante que nosotros como talento humano en salud tengamos bienestar. Y reitero, este bienestar no se centra solo en la remuneración, tiene más componentes y tenemos que pensar en el talento humano en salud en una manera holística donde necesitamos estar bien para que todos puedan estar bien en este proceso. Recuerden que los acompañamos, así como con la línea RAS y AMSI nos mostró que está 24/7 para las asesorías en el tema COVID, en nuestra línea 24/7, ya sea con un número a nivel de Bogotá o un número a nivel nacional, podemos resolver todas las dudas y los problemas que tengan las perspectivas jurídicas, laborales, gremiales. Tenemos ahí un grupo de abogados y de asesores médicos especializados que los atenderá a ustedes durante 24/7 en estos momentos durante la pandemia, abierto a todo el talento humano en salud en Colombia, no solo a nuestros 62,000 afiliados. Y cerrar esta conferencia diciéndoles que en el tema del nuevo normal, el manejo de la información es fundamental. Y para contrarrestar esto que hemos denominado la infodemia, que termina haciendo más daño por la interpretación y la falta de rigurosidad y no tener cómo filtrar todos esos datos que a veces son falsos y llevan a respuestas exageradas y anómalas, en nuestro portal de comunidad académica, que pueden también escanear acá, hemos consolidado toda la literatura académica de manera filtrada para que puedan tener un sitio de acceso tranquilos donde ustedes puedan ver que lo que hay ahí ya ha tenido un filtro adecuado por pares y tengamos la mejor información ahorita durante la pandemia para poderlo utilizar en favor de nuestros pacientes y en favor nuestro. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Queda ahí mi correo y quedo atento a preguntas y comentarios al final de esta estación. Gracias, Francisco. Doctor Vasco, muchísimas gracias. Muy complementaria la conferencia, la presentación a todo el desarrollo que venimos teniendo en esta actividad. Agradecer el recordatorio para todos los especialistas de actualizar su inscripción en el RETUS con su especialidad.
lo cual es un elemento fundamental para diferentes procesos relacionados con la prestación de servicios, su participación en el MIPRES, procesos de planificación de talento humano en salud, de estimación de necesidades. Entonces, me parece además muy acertado la relación que existe entre el desarrollo de este proceso con el esfuerzo que venimos haciendo por el mejoramiento de las condiciones laborales en un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo y las sociedades científicas para establecer procesos de diálogo permanente, no solamente para especialistas, sino para todo el talento humano en salud, que promuevan el desarrollo de condiciones dignas y decentes para toda la población. Esto con el insumo que además la sociedad ha canalizado al ministerio, nos ayuda a alimentar ese proyecto de circular para recordar muchos de los elementos que ya están definidos tanto para prestadores, aseguradores y entidades territoriales frente a la garantía de la contratación laboral permanente como la regla general en términos de la vinculación del talento humano en el salón del sistema de salud. Me parece muy acertado, muy necesario que en este proceso de trabajo colaborativo y de esfuerzo que venimos haciendo en el país para lograr responder con el trabajo en equipo, también podamos desarrollar este componente. Para desarrollar este proceso de articulación de las sociedades científicas, vamos a darle la palabra antes de la presentación que tiene el doctor Pérez con una experiencia precisamente frente a algunas de las inquietudes que ustedes han manifestado sobre la telemedicina, el teleapoyo y la utilización de todo el proceso de metodologías de la información y la comunicación. La doctora Sandra Parra, presidente de la Sociedad Colombiana de Cuidados Paliativos, la invitamos a complementar este diálogo en términos del papel que tiene esta especialidad en el proceso de humanización, en el trabajo transversal del elemento de la ética y de el trabajo colaborativo. Doctora Parra, por favor, 5 minuticos. Doctora Arisa, muchas gracias. ¿Me confirma que me están escuchando bien? Sí, yo escucho perfecto. Continúa. Bueno, no sé si se está viendo la presentación que estoy compartiendo en este momento. Sí, se ve. Por favor, sigue. Vale, entonces, bueno, gracias por la invitación. Vamos a hacer pues una breve intervención en relación a el escenario de los cuidados paliativos en los pacientes COVID. Es importante pues entender también que la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos es una asociación que existe hace aproximadamente 24 años, fue fundada en agosto del año 96. Somos más o menos ahí un promedio de 120 profesionales especialistas en el país en este momento, pero claramente somos una especialidad en crecimiento. Entonces, en este momento ya hay 9 programas universitarios de especialidad médico-quirúrgica y en este momento estamos con aproximadamente 40 residentes de especialización de primera y segunda especialidad de medicina interna, de anestesiología, medicina familiar. Entonces, digamos que somos un gremio en crecimiento, si bien sabemos las necesidades que tiene el país, también estamos generando más talento humano para poder cubrir todas estas necesidades tan, tan prioritarias en todo el territorio nacional. Entonces, en relación con los roles del cuidado paliativo en paciente crítico, es importante comprender, digamos, que los escenarios en los cuales el cuidado paliativo trabaja de la mano y en compañía de cada una de las diferentes especialidades, y como ya cada uno ha nombrado su rol en esta atención. Entonces, pues lo primero y obviamente uno de los escenarios más importantes es aquel paciente frágil o aquel paciente con una enfermedad ya con criterios de terminalidad, el cual ingresa en una falla ventilatoria o con una gran carga sintomática y requiere algún tipo de intervención sintomática para mejorar su calidad de vida dentro del proceso de la atención, o en el escenario más crítico, cuando el paciente llega en una condición muy avanzada que requiere sedación paliativa. Entonces, digamos que este es un primer escenario. También tendremos los escenarios donde el paciente, por sus condiciones, por su biografía, por sus deseos, por sus valores, no desea una intubación orotraqueal y tiene una importante carga que requiere, va digamos, el paciente
está en falla, probablemente va a entrar en una fatiga y es un candidato a sedación paliativa. Este sería obviamente otro de los escenarios dentro de los cuales vamos a ejercer nuestro apoyo los especialistas de cuidado paliativo. Es importante también, un escenario muy importante, y lo hemos trabajado en diferentes escenarios con cuidado crítico, es este trabajo, digamos que esto ha sido una gran oportunidad para poder hacer un trabajo mucho más conjunto y más organizado con cuidado crítico en las diferentes instituciones, y es dos escenarios puntuales en la atención directa en cuidado crítico. Y lo primero es aquellas situaciones que requieren o que resultan en dilemas éticos, ¿sí? O incluso también en pacientes, en familias complejas, en la cual el apoyo de los especialistas de cuidado paliativo a los especialistas de cuidado intensivo en estas áreas, incluso también en la UCE, hemos tenido la posibilidad de realizar estos acompañamientos, son muy valiosos y hace parte pues como de las competencias del especialista. También cuando tenemos el otro escenario, que probablemente es uno de los escenarios más difíciles, y es el paciente que hace una falla terapéutica, es decir, tenía indicación de UCI, entra UCI, se le hace todo el manejo, pero el paciente no tiene una respuesta adecuada y se considera que se debe empezar a hacer una readecuación de los esfuerzos. Entonces ese es un escenario en el cual es complejo y probablemente tener la posibilidad de cuidado paliativo dentro de una unidad de cuidado intensivo es algo que es muy valioso. Y finalmente, la sedación paliativa en cualquiera de los escenarios, llámese pues digamos hospitalario, el servicio de urgencias, la unidad de cuidado intermedio o los cuidados de transición, como ya lo hablamos. ¿Y cuáles son estas competencias de los pacientes para la atención del paciente de cuidado crítico con COVID? Entonces, digamos que nosotros tenemos ya un bagaje en relación con tener, digamos que, tanto las técnicas de comunicación, también la posibilidad de mirar el tema de la decisión, la toma de decisiones complejas en el abordaje integral del paciente complejo y avanzado, que obviamente ya tenemos como esta trayectoria nosotros en otras condiciones que viene el COVID, y obviamente, pues, va a generar que nosotros podamos tener como un poco más de... nosotros pues tengamos más conocimiento y como más habilidad en esta toma de decisiones de estos pacientes que pueden ser más complejos, y ahí pues obviamente es una manera de apoyar a los demás servicios, la formación bioética y la toma de decisiones complejas, y obviamente también el tema del control de síntomas. Y aquí pues les hago una cuña sobre las guías que sacamos nosotros más o menos en abril, que están en nuestra página, sobre el control de síntomas en los pacientes. No necesariamente que están en situación de últimos días, pero sí pacientes que puedan tener gran carga sintomática que no van a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, es importante también tener este escenario como un momento, un punto donde también nosotros podemos brindar apoyo. Y finalmente, recordar, digamos que dentro del ministerio, sacó este boletín de prensa, el boletín 391, donde digamos que hacen el llamado a que todas las instituciones que atienden COVID-19 deben tener algún tipo de soporte o posibilidad de acceder a cuidados paliativos, porque es muy importante reconocer la importancia que los pacientes que si no van a la unidad de cuidado intensivo o que tienen una enfermedad avanzada, podamos brindar cuidado integral, podamos brindar control de síntomas, y en el caso, si en el caso es pertinente, un buen morir, pero siempre, pues digamos que apoyados de, o lo ideal, apoyados desde los especialistas o las personas que podamos tener algunas herramientas para poder ayudar a los demás equipos. Trabajamos de la mano con medicina interna, trabajamos de la mano incluso pues en los mismos servicios de urgencias, cuidado intensivo. Entonces es importante reconocer este recurso humano que a veces no está tan socializado, pero sí podemos brindar ayuda, y obviamente desde nuestra experiencia del paciente avanzado y del paciente con condición de terminalidad. Y pues finalmente agradezco la invitación, y pues recordar que esta situación del COVID-19 y la pandemia pues nos ha llevado a muchas circunstancias, pero creo que la manera en que nosotros podamos adaptarnos y sacar lo mejor de nosotros, que parte ha sido como el trabajo intersocial que se ha podido lograr,
también es muy importante como, digamos que como gremio para poder seguir creciendo y avanzando. Muchas gracias. Doctora Sandra, muchísimas gracias por su aporte. Es complementario, definitivamente. Así, digamos, dentro de la estrategia, es importante también hacer claridad en eso en relación al papel de diferentes especialidades y perfiles. Estamos haciendo referencia a unos perfiles mínimos con respecto a lo que se considera elementos a desarrollar en las diferentes instituciones, en este caso en cuidado intensivo. Pero el proceso de expansión, el proceso de desarrollo del talento humano incluye diferentes perfiles y especialidades a las cuales no hemos hecho referencia y que forman parte de los equipos multidisciplinarios de salud que desarrollan en el componente de atención primaria y el protocolo de atención ambulatoria, un trabajo fundamental relacionado con la educación, la prevención, el trabajo en salud mental, psicólogos, médicos familiares, especialistas en salud familiar y comunitaria, nutricionistas, auxiliares de salud pública y de enfermería. Entonces, esta participación, aunque muy breve, doctora Sandra, sí nos permite darle a este componente el anuncio del siguiente webinar que tendremos la próxima semana sobre precisamente el protocolo de atención ambulatoria, en donde los equipos multidisciplinarios de la salud vienen desarrollando a nivel nacional un trabajo en donde el aspecto sobre cuidados paliativos ha sido muy importante. Vamos a darle ahora la participación al doctor Jairo Pérez, que es el director de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital de la Universidad Nacional, con respecto a la socialización de una experiencia que ha sido muy importante para el país en términos de el rol en los territorios nacionales, en donde tenemos nuevas unidades de cuidado intensivo, territorios que no tienen presencia de especialistas generalmente, y en donde el rol de la experiencia de la teleUCI solidaria de este hospital ha sido fundamental, desarrollando en la práctica un trabajo colaborativo. Doctor Pérez, bienvenido. Muchas gracias. Se fue el audio. No te escuchamos. Por favor, verificamos en la parte técnica si tiene conexión en... Está abierto el micrófono. Sí, el micrófono está abierto. Perdón. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Doctor Pérez, lo escuchamos. Listo. ¿Ven mi pantalla? Perdón. Sí, se ve muy bien y ya se escucha. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es pues básicamente mostrar como la experiencia que hemos tenido, digamos, en lo que hemos venido haciendo a través del programa que estructuramos de lo que hemos llamado teleUCI solidaria. Básicamente, pues si nosotros miramos pues lo que corresponde al trabajo en equipo, que es como la motivación de esta charla, estos pocos minutos, pues básicamente cuando uno habla de trabajo en equipo, hace referencia a los elementos importantes de trabajo en equipo, actividades que se realizan de manera compartida, organizada, cada quien asume una parte, todos tenemos un objetivo común dentro del trabajo en equipo, y pues la organización del trabajo está basada en el compañerismo. ¿Qué sucede? ¿Qué veníamos haciendo nosotros como trabajo en equipo en nuestras unidades de cuidado intensivo? Que era lo clásico. El doctor Alcini ya mostró básicamente cómo trabajábamos o cómo trabajamos sin pandemia, donde tenemos un líder del equipo que es el médico intensivista. En algunos escenarios tenemos médicos generales o residentes, como en nuestro caso, donde es pues hospital universitario.
Tenemos una enfermera jefe, tenemos un auxiliar de nuestro equipo de auxiliar de enfermería y apoyo terapéutico. Ya la distribución, el doctor Axini también ya habló bastante sobre eso. Sin embargo, ¿cuál es el común denominador? Pues todos con experticia, excepto el personal en entrenamiento, pero inclusive los mismos médicos generales que trabajan en unidades de cuidado intensivo, pues ya tienen alguna experticia como tal. Sin embargo, ¿qué ha pasado en el contexto de la pandemia? En el contexto de la pandemia, el deber ser, que también ya lo mostraba el doctor Axini y pues mis antecesores, básicamente de la estructura piramidal, básicamente donde pues obviamente haya un grupo, un médico intensivista, que si vamos a tener para todas las expansiones, pues médico especialista no intensivista, que esté soportado por un médico general o médico residente, por ejemplo, acá en el caso de Bogotá, instituciones muy prestigiosas que tocó, pues obviamente a través de médicos residentes ayudar a reforzar. También una enfermera jefe, un auxiliar de enfermería, un personal de apoyo terapéutico. Esto como lo ideal, o sea, que todo este equipo tuviera siempre el soporte de un médico intensivista y que de pronto el médico especialista tuviera también el soporte de un médico general. Un poco para ese trabajo, digamos, en equipo. Sin embargo, ¿qué fue lo que nos ha pasado en el proceso de expansión y lo que hemos venido encontrando en las diferentes regiones? Que están los médicos especialistas no intensivistas que tienen el soporte no suficiente. Acá coloco residente, pero la verdad no hay residentes, es médicos generales. Hay enfermeras jefes, hay auxiliares de enfermería y una limitante importante en el personal de apoyo terapéutico. Este es un escenario, digamos, real. ¿Cuál es el común denominador? Que son personal o talento humano en salud que no está, no tienen la experticia, no tienen la formación en cuidado intensivo. Entonces, ha habido un proceso de expansión basado en esta, digamos, en este modelo principalmente. Esto creo que es un común denominador en todas las regiones que más adelante les voy a mencionar, pero no hay esa experticia, o sea, y es importante recalcar que todos hemos hecho esfuerzos, todos en capacitar, sin embargo, la experiencia, y el doctor Axini fue bastante enfático en que los pacientes que estamos manejando hoy no son pacientes del cuidado crítico cotidiano que veníamos haciendo. Teníamos pacientes muy críticos, pero no tan frecuente como lo estamos teniendo ahora con el nivel de complejidad que estamos teniendo todos estos pacientes. Y más con otro detalle importantísimo, otro aspecto, y es en una enfermedad que no conocemos. Entonces, ahí tenemos nosotros una situación bastante compleja. Y otro escenario que es lo que vemos en las regiones, inclusive en ciudades intermedias, inclusive acá en Bogotá como tal. Oye, hay los servicios de interdependencias, ¿qué pasa? Principalmente, ¿qué servicios de interdependencia que usamos de manera frecuente en el escenario, inclusive sin pandemia, pero ahorita con pandemia mucho más? Por ejemplo, los servicios de terapia de reemplazo renal. Es una gran limitante, digamos, para todas estas zonas de expansión, incluyendo grandes ciudades, como lo mencionaba, Bogotá, porque en el proceso de expansión, hospitales que nunca han tenido cuidado crítico, que tampoco tenían unidades renales, servicios de cardiología, todo lo que nosotros necesitamos para hacer un manejo integral en cuidado crítico. Y acá viene otro escenario, afortunadamente, un poco menos frecuente, pero que también hemos encontrado en las diferentes regiones, donde el equipo está básicamente liderado por un médico general y pues el resto de personal, obviamente con el mismo común denominador, sin experticia como tal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué podemos nosotros encontrar? Básicamente que hay un talento humano sin experticia para manejar paciente crítico, pero que tampoco hay unos servicios de interdependencias. Esta es la realidad a la que nos hemos venido enfrentando y que desafortunadamente, pues, resolver las dos cosas de la noche a la mañana es imposible. Y, pues, inclusive, aún saliendo de la pandemia, habrán sitios donde no amerita, por ejemplo, montar unidades renales como tal. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Si este es el escenario que es bastante complejo, ¿cómo podemos ayudar? Y entonces, aquí fue lo que hicimos.
miramos desde el punto de vista de normatividad, ¿qué podemos nosotros aprovechar desde el punto de vista de la legislación? Y pues tenemos la resolución 2654 del 2019, por el cual se establecen las disposiciones para telesalud y todo lo que es la práctica de la telemedicina, que no vamos a hacer énfasis en eso. Pero aquí hay algo muy importante también, los lineamientos que sacó el Ministerio de Salud en abril para contrarrestar la pandemia y pues todo el uso de la telemedicina y el teleapoyo. Y aquí dos cosas súper importantes para tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de telexperticia, digamos que nosotros podríamos decir que básicamente lo único que falta en los diferentes servicios en cualquier servicio es que tienen toda la infraestructura y que lo único que le falta es el talento humano. Ya les mostraba atrás que no, desafortunadamente, las zonas, los servicios de interdependencia no se cuentan con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Sabe qué? Utilicemos esta figura, ¿cuál? La del teleapoyo. Pero hagamos al mismo tiempo también esta otra figura, que es la de la telemedicina propiamente dicha, la de telemedicina interactiva. Pero además, saquemos la otro componente de la telemedicina en cuidado intensivo, que es lo que se recomienda. Ahí están los lineamientos, básicamente el modelo de la Universidad de Antioquia. Es, digamos, la telemedicina interactiva sincrónica, o sea, que sea una telemedicina, una revista, digamos, de manera sincrónica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Básicamente, ¿cómo nos solidarizamos ante este panorama? Esto no fue de ahora, esto veníamos estructurándolo desde el mes de abril, cuando vimos que la cosa se empezaba a empeorar, y teniendo en cuenta un poco los escenarios que estaba teniendo en ese momento Italia y España principalmente, donde médicos no intensivistas o personal de salud no sin experticia, digamos, porque no es solo el médico, sino también enfermería, también apoyo terapéutico, pues les tocó entrar a afrontar la pandemia sin tener esa experticia y pues supervisados en algunas áreas, la gran mayoría afortunadamente, por médicos intensivistas. Entonces, básicamente es cómo nos solidarizamos y empecemos a mirar cómo lo podemos hacer. Entonces, primero, dentro de solidaridad interprofesional. Segundo, interdisciplinaria, cómo entre las diferentes disciplinas nos vamos a ayudar. Pero algo muy importante, entre instituciones, cómo nosotros, como por ejemplo, hospital universitario se ayuda con otro hospital, con otra IPS, IPS, IPS. O IPS, EPS, como lo estamos haciendo ahora con una EPS, o como nosotros, por ejemplo, Ministerio de Salud, Cisco, Universidad Nacional, Hospital, hacemos una red para solidarizarnos con todos los demás como tal. Entonces, varios niveles desde el punto de vista de trabajo en equipo, pero proyectado basado en la solidaridad. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente, generar una propuesta y era un hospital de alta complejidad, que en este caso era el nuestro. ¿Cómo? Teníamos servicio de cuidado crítico. ¿Con qué? Con personal formado y con experiencia de cuidado crítico. ¿Y cómo le brindábamos un teleapoyo en cuidado crítico? ¿A quién? Al hospital regional, que no tiene hospital, que no tiene personal experto en cuidado crítico, pero que conociendo que desafortunadamente por las interdependencias hay un nivel de complejidad en el cual ya no se puede seguir manejando estos pacientes en la región. Nuevamente pongo el ejemplo, la unidad renal, y lo pongo de manera de ejemplo porque ha sido el principal problema, lo que más nos ha limitado para poder, obviamente, continuar el manejo en las regiones como tal. Cómo también asesoramos a ese personal, no solamente en la parte de experticia del cuidado crítico, sino también decirle cuándo amerita la remisión, cuándo toca parar, cuándo toca tomar decisiones éticas, porque pues eso, lo de decisiones éticas es algo que no es de ahora, sino siempre en cuidado intensivo y en todo nuestro ejercicio siempre hemos tenido que enfrentar tomar decisiones éticas. Obviamente unas decisiones éticas desde el punto de vista de individual a pasar a una ética, digamos, poblacional. Pero entonces el momento es que nosotros podemos ya decirle a unos médico especialista no intensivista de la región, sabe que ese paciente no va bien, pongámoslo en remisiones. Oiga, ¿y para dónde lo mandamos? Si las unidades de cuidado intensivo están llenas, oiga, pues nos toca empezar a buscar, ayudar a gestionar esas camas, a ver cómo lo podemos hacer. Pero hasta donde se pueda, inclusive poner nuestras instituciones, que eso es un deber ser y hoy creo y debemos insistir, como si nosotros, por ejemplo, acá en Bogotá, podemos en este momento, ya tenemos un 68% de ocupación de pronto, ¿cómo podemos ayudarle a las regiones? MeToo, por ejemplo,
que en este momento va hacia el pico como tal. ¿Cómo le recibimos pacientes cuando definitivamente no se pueden seguir manejando en estos sitios? Y aquí está básicamente el modelo, pero el modelo, digamos, rápidamente, un poco, digamos, surge la necesidad en donde en estos hospitales, inclusive de baja complejidad, de mediano, de alta complejidad, que pues hicimos énfasis principalmente, que no es lo único, lo del cuadro crítico, donde iban a tener ventiladores, básicamente. Y cómo desde aquí nosotros ponemos un equipo interdisciplinario, ¿para qué? Para ayudarle al equipo interdisciplinario de allá, a la enfermera, al personal de apoyo terapéutico desde aquí, y cómo nosotros damos un soporte inmediato a través de las 24 horas de nuestra unidad de cuidado intensivo, pero también programado a través de revistas en la mañana y en la tarde con este personal. ¿Y qué es lo que hemos en este momento ayudado o cuál ha sido la fortaleza de haber dado ese teleapoyo? Primero, hemos ayudado para el proceso de expansión en las unidades de cuidado intensivo, inclusive la habilitación a través de un convenio, a través de ese teleapoyo, para que se habiliten estos hospitales en las diferentes regiones. Esto es importantísimo, la sobrecarga de personal. O sea, sobrecarga no solamente desde el punto de vista, digamos, de número de pacientes que tienen que manejar, sino desde el punto de vista de la sobrecarga emocional. Los que nos movemos en cuidado intensivo sabemos lo que esto nos está pegando desde el punto de vista de higiene mental como tal. Qué bueno poderle ayudar a otro colega que pueda tener la experiencia, pero que está solo a decir, oiga, sabe que pare, tranquilo, no se preocupe, que sí, que ese paciente estando allá o estando acá, ese definitivamente es un paciente que no es candidato para que trabajemos. Y lo otro también, cómo a través, porque esto del teleapoyo también lo hemos usado acá en Bogotá, pues bajamos el número, digamos, de contagiados de médicos intensivistas. ¿Para qué? Para tener ese recurso y optimizar el recurso en cuidado intensivo como tal. ¿A dónde hemos llegado? Estas son solo algunas regiones, aquí todavía nos faltan algunas, pero en este momento llevamos 22 hospitales. ¿Cuál ha sido la gran fortaleza? Y acá una de las cosas, porque con el doctor Axini tuvimos una reunión, básicamente por si nos llegaba a faltar gente, hasta ahora pues no ha habido necesidad, afortunadamente. ¿Por qué? Por lo heterogéneo de la comportamiento de la pandemia. O sea, hoy, por ejemplo, en lo que es Leticia y lo que es Tumaco, el número de casos son eventuales, de vez en cuando se tiene un paciente en cuidado intensivo, pero otras regiones, por ejemplo, lo que está sucediendo, por ejemplo, Boyacá, lo que está pasando en Magdalena Medio, en La Dorada, que no aparece acá, que en este momento están repuntando hacia el pico como tal. Entonces, el mismo Santander como tal. Mientras que, por ejemplo, ahorita están ya en el pico en Caquetá, en el Hospital María Inmaculada de Florencia. Digamos, el apoyo ha sido de diferente avance de acuerdo a cómo va comportándose la pandemia. Una cosa importantísima, no solamente el teleapoyo, sino el entrenamiento. ¿Qué hicimos nosotros hoy? Mañana, en conjunto, coordinado con el Ministerio de Salud, mañana va 5 médicos que acabamos de capacitar, estuvieron poco tiempo, desafortunadamente, porque no hay tiempo como tal. Esto lo debimos haber previsto, obviamente, por allá en el mes de marzo, abril, cuando estábamos diciendo aplanar la curva, debimos haber entrenado médicos para todas estas regiones. ¿Que van para dónde? Para el Hospital San Antonio Mitú. ¿Para qué área van? Para la zona de expansión de cuidado crítico. Los acabamos de entrenar haciendo énfasis de acuerdo a cómo es el proceso de atención en cuadro crítico. Y obviamente, ¿qué es lo que sigue después? Oiga, tenemos que seguirle entrenando a todas estas personas, a todas estas regiones, a su personal. ¿Para qué? Para que se devuelvan y continúen, digamos, ayudando a medida que se pueda como tal. Porque el problema del talento humano va a seguir después de la pandemia. Y aquí algo muy importante, y esto es para insistir, generar redes integradas de nuestras UCIs con la región. ¿Y redes integradas para qué? Para darle ese apoyo, pero también redes integradas para recibirles pacientes, pero también redes integradas ¿para qué? Para entrenarles el personal, que vengan y así puedan estar, así sea 2 semanas, 1 mes como tal. Obviamente para la pandemia, donde se pueda, todavía se puede, como les dije, ahorita lo acabamos de hacer con Mitú, que mañana pues sale el vuelo humanitario para allá, pero el problema después van a quedar ellos con una capacidad instalada que si nosotros no capacitamos gente después de la pandemia, toda esa capacidad instalada, todo ese esfuerzo que se ha hecho desde gobierno nacional y gobierno local se va a perder. Entonces tenemos que apuntarle a integrar, a que nosotros, ojalá como hospitales de alta complejidad, podamos apadrinar a cualquiera de estos y decir, venga, yo me encargo de ayudarle en todo su proceso como tal. Y tenemos que ver la pandemia como una oportunidad. Hoy el teleapoyo, pero tenemos que tratar de llevar la telemedicina, ayudarle a las regiones, digamos, a través de telemedicina o entrenando gente o como sea, básicamente, ¿para qué? Para mejorar la prestación de servicios. Hoy, ¿quiénes estamos básicamente
empujando este programa de Teleuci Solidaria. Básicamente, pues estamos el hospital, la universidad, el ministerio, Cisco, que es quien nos ha dado las licencias para dar todo este teleapoyo. Pero nuevamente, la invitación es, oiga, sumemos, unamos esfuerzos, que yo estoy segurísimo que uniendo esfuerzos vamos a mejorar mucho más la prestación del servicio de salud en las regiones. Podemos decir, no, pero la pandemia ya no nos dio tiempo. Listo, ya no nos dio tiempo. Miremos cómo podemos ayudar hoy durante la pandemia. Pero miremos a mediano o largo plazo qué podemos hacer. Y esto básicamente es lo que hemos venido haciendo a vuelo de pájaro. Muchas gracias. Doctor Pérez, muchísimas gracias. Por favor, para todos los participantes, vamos a dar algunas precisiones a las inquietudes planteadas en el chat para cerrar. Estamos un poco pasados, va a ser muy, muy puntual. Una de las actividades a las cuales se hace referencia sobre el tema de la teleUCI y la telemedicina como modalidades de fortalecimiento del talento humano. Creo que el doctor Pérez lo desarrolló y cualquier inquietud, pues podrán articularlo directamente con esta experiencia. Pero creo que con la pandemia hemos venido desarrollando unos aprendizajes. No somos los mismos en términos del desarrollo de país, de política de talento humano, de política de prestación de servicios. El tema es precisamente ver cómo a través de las tecnologías de la información y la comunicación y a través de la telesalud, de la telemedicina y de la teleeducación, hemos tenido que superar muchas barreras, dificultades, pero también muchos sesgos y muchos elementos de perspectiva para encontrar en estas modalidades procesos de encuentro y de trabajo colaborativo. Otra inquietud tiene que ver con lo relacionado con las etapas y las fases del plan de prestación de servicios definido por el Ministerio en la resolución 536 sobre la participación de talento humano de servicios no definidos inicialmente como servicios para la atención de pacientes COVID, servicios de atención ambulatoria, servicios de consulta externa, que como lo define esta resolución 536, hace referencia a la etapa 2, a la cual el doctor Alcini, doctor Vasco y los demás conferencistas hacían referencia, y es cuando ya el talento humano inicialmente designado en la institución de acuerdo a su capacidad para la atención de la población con sospecha o confirmación de diagnóstico por COVID no es suficiente, y entonces talento humano de otros servicios no priorizados inicialmente deben entrar a fortalecer con procesos de formación continua, que son permanentes. La formación continua no se agota definitivamente en un curso, no se agota en una actividad de actualización, es un proceso permanente por las mismas características de la emergencia del conocimiento y la actualización que tiene en el marco de la epidemia la definición de buenas prácticas y de la construcción de evidencia en un tiempo tan corto. En el link, en el enlace que la doctora Silvia colocó en el chat, pueden encontrar cerca de 40 recursos educativos para fortalecer al equipo y al talento humano en términos de sus competencias para la atención de COVID, ¿sí? Como proceso permanente de actualización de competencias para que el talento humano que no tiene experiencia, experticia o que incluso viene de su participación en áreas de apoyo administrativo pueda tener una capacitación que igual vamos aprovechando los centros de simulación de las universidades, vamos optimizando alianzas entre centros de formación en sociedades científicas, la línea RACI, a la cual hacía referencia el doctor Alcini, y la línea de apoyo de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación, el trabajo de esta iniciativa de Teleuci Solidaria. Y para continuar con el proceso de inquietudes, le voy a pedir al doctor Fabián de la Asociación de Medicina de Emergencias una inquietud relacionada con el proceso del triaje con población COVID. ¿Qué consideraciones? La pregunta hace referencia a cómo se realiza el triaje para población
COVID, para pacientes COVID. Y en este proceso de afluencia masiva de pacientes con sospecha o confirmación de COVID, ¿qué consideraciones deberíamos tener en cuenta en el proceso del triaje? Bueno, una muy buena pregunta porque pues en este contexto una de las inquietudes que más nos genera el personal de salud es cómo podemos llegar a cortizar o dividir esos pacientes. Entonces, como recomendación es hacer un filtro. Un filtro no es un pre-triage. Recordemos que el triage tiene unas implicaciones desde el sistema de salud. Entonces, hay que determinarlo como un filtro. Ese filtro es determinar si el paciente es sospechoso o no para COVID. Cumple criterios, tiene síntomas, factores de riesgo para pensar que sea un caso sospechoso de COVID. Y poder determinar y dividir tanto en procesos como estructuralmente la institución prestadora de servicios de salud. Para que por una ruta, ¿sí? Hay que determinar rutas de atención, para que por una ruta se vayan los pacientes sospechosos de COVID y por la otra ruta se vayan los pacientes que entre comillas, llamémoslos limpios, ¿sí? Este filtro no va a reemplazar el triage. El triage es un procedimiento realizado de acuerdo lo que tengan planteado en cada una de sus instituciones, realizada por un profesional de la salud, sea médico, sea enfermera, que determina de acuerdo a unos signos vitales, a unos motivos de consulta, una prioridad en la atención. Este filtro lo que hace es dividir si es sospechoso o no, y posteriormente se le realiza el triaje de acuerdo a la estrategia de triaje que tenga implementada cada institución, que es multinivel. Posteriormente a eso, debe tratar de identificar los pacientes de alto riesgo, o sea, alto riesgo de complicación, aquellos que tienen factores de riesgo, diabéticos, hipertensos, inmunosuprimidos, o que cumplan con alguno de los criterios clínicos para ello, pacientes desaturados, hipotensos, o que tengan unos paraclínicos que hayan pensado que pueda tener una enfermedad grave para esto. Pero lo importante es poder dividir para poder proteger tanto al personal de salud como a proteger a los demás pacientes. Muchas gracias, doctor Fabián. Se relaciona con un grupo de inquietudes al que le voy a pedir la participación al doctor Vasco y la doctora Tatiana sobre los elementos de protección personal. Hay algunas inquietudes que hacen referencia a posibles estudios, posibles referencias que tengamos sobre por qué, a pesar del esfuerzo que se ha hecho con respecto a la masificación de la disponibilidad y el uso adecuado de los elementos de protección personal, se registran casos de contagio en personal sanitario a pesar de realizar críticamente la verificación de su adecuada utilización. Sobre este proceso de elementos de protección personal, y a pesar de que no se elimina completamente el riesgo, sino que se minimiza, doctor Vasco, doctora Tatiana, no sé si tienen alguna consideración al respecto. Bueno, pensé que el doctor Vasco de pronto iba a hablar primero que yo. Bueno, en relación de que haya como que un estudio, pues lo más importante con los elementos de protección personal y que hemos visto en los personales de salud y que de pronto pueda ser de que el personal se esté infectando a pesar de usarlos, es tener en las guías, lo que nos han dicho es que debemos tener una persona en la institución que no solamente guíe la forma de colocarse el elemento de protección personal, sino también al momento de retirarse el elemento de protección personal. Yo pienso que allí es donde a veces podemos como médicos fallar y poder tener un posible contagio. Lo mismo que los momentos en los cuales nosotros vayamos a ingerir alimentos, el momento del almuerzo, el momento de la hidratación. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento del retiro de los elementos de protección personal. Ya vi que el doctor Vasco ya va a compartir una diapositiva al respecto,
pero lo más importante es que todos estemos pendientes de mantener un adecuado tanto la colocación como el retiro de los elementos de protección personal. No es colocarnos 20.000 cosas encima, es tener mucho cuidado al momento de retirarlos también. Doctor Vasco, que veo que colocó una diapositiva. Sí, gracias, Tatiana. Gracias por la apertura que estaba buscando. Esta es la imagen de la CDC en la jerarquía de control de infecciones, que pues es la apertura que se hace en el documento de la Sociedad Colombiana de Infectología en ese gran trabajo transdisciplinario donde participamos todas las agremiaciones con el IETS. Y la gráfica básicamente muestra entre las medidas de mayor eficacia a menor eficacia. Miren los elementos de protección personal acá, son muy importantes, pero no lo son todo. Entonces, para lo que pregunta Francisco, que están ahí preguntando en el chat primero, pues uno sí sigue con mucha preocupación, como en el reporte del INS, en Talento Humano en Salud y la Asociación Colegial de Enfermería, que hace un reporte que yo sigo muy juicioso, donde se dedica a hacer el detallado casi diario de profesionales no médicos, incluye ahí enfermería profesional, las auxiliares, terapia, que está muy, muy afectado. Pues el llamado es que nosotros tenemos que trabajar los otros procesos que tienen que ver con los controles de ingeniería. A mí me mantiene muy preocupado, pues el área de acción mía es quirófanos, y siempre nos preocupa mucho cómo los aires acondicionados, los filtros, los recambios de aire en estas zonas y en los sitios que no tienen sistemas de aire acondicionado, el tener espacios abiertos, ventilados, las interacciones sociales también contribuyen mucho al tema de infección. Entonces, casi que se refuerzan mucho las actividades con elementos de protección personal, pero cuando salimos de los entornos habituales de trabajo, entramos a áreas donde no verificamos si hay estos otros controles administrativos o ingeniería que básicamente miren el impacto que tienen, inclusive mucho mayor. Entonces yo creo que esto no va a parar. Ahora con la reapertura estoy completamente de acuerdo con Fabián y con todos, y en la introducción que hizo el propio Chini, pues los estimados epidemiológicos no son buenos en cuanto a número de casos y saturación nuevamente en los servicios de salud. Creo que sigue siendo importante que todos estos aspectos que tienen que ver no solo con los elementos de protección personal, sino estos otros, hagan parte del día a día, sobre todo en el ámbito hospitalario, para que podamos ver dónde puede haber todavía opciones para disminuir ese contagio del personal de la salud. Muchas gracias, doctor Vasco. Evidentemente, tal como lo registra otra participante, de los cerca de 33.000 casos registrados en el Talento Humano en Salud, casi que el 60% están concentrados en auxiliares de enfermería, ¿sí? Lo cual pues tiene una relación directa con una exposición permanente en las cuidado a los pacientes, ¿cierto? Y creo que estas recomendaciones y estos aspectos a precisar tanto en el proceso de utilización adecuada, de cómo quitarse, en qué momento usar, cuándo no usarlos, tienen en el micrositio de formación continua referenciados unos videos para que podamos encontrar la actualización y podamos compartir con los equipos de las instituciones para ir reforzando estas recomendaciones, así como el trabajo relacionado con la garantía que debemos tener desde los prestadores de servicios de salud de los elementos de protección personal para toda el talento humano que hace parte del equipo de atención. Esos dos procesos son complementarios, tanto a nivel de la gestión macro, meso y a nivel de cada uno de los servicios para garantizar que tengamos no solamente los elementos, sino que los usemos bien, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ya para cerrar, voy a colocarles en el chat un enlace para que puedan acceder directamente al plan de acción de prestación de servicios, en donde está registrado
el plan de expansión de talento humano en salud, que con este trabajo de articulación con las sociedades científicas tiene un documento de referencia adicional, ya específicamente para encontrar líneas sobre la articulación de otros especialistas no intensivistas que hacen parte de ese proceso de expansión. Allí podrán encontrar los estándares de referencia, son estándares de referencia para los servicios de cuidado intensivo, cuidados intermedios y hospitalizaciones, donde encontramos la recomendación para garantizar que por cada 10 camas de cuidado intensivo tengamos un especialista que en muchos casos, en muchos territorios como los cuales hacía referencia el doctor Pérez desde el proceso de acompañamiento de la Universidad Nacional, están haciendo un trabajo a través de teleapoyo, telemedicina, un médico general, dos enfermeros, dos terapeutas y 5 auxiliares de enfermería por cada turno, ¿cierto? Igualmente en cuidados intermedios, ¿sí? Y en hospitalización se incluyen allí en el documento los estándares de referencia que, como les digo, en lo que hace mención. Con respecto a ese trabajo del modelo piramidal, encontramos una profundización con respecto a la comprensión de los roles que los especialistas no intensivistas pueden jugar y están jugando, están protagonizando para, de la mano con los intensivistas y en muchos casos a través de un trabajo, digamos, interinstitucional muy importante que ha sido parte del trabajo en el país, pues hemos logrado garantizar el proceso de atención. Tenemos convocatorias en marcha para algunos territorios que hacen parte del proceso de implementación de la política pública, que son convocatorias nacionales en la página del ministerio frente a algunos territorios como Guainía, Putumayo, Caquetá, en donde requerimos algunos perfiles para su participación presencial. Pero creo que el balance de esta actividad nos permite evidenciar un aprendizaje muy fuerte de la pandemia frente al trabajo colaborativo, frente a la flexibilización y la innovación que requiere en la práctica aportar desde las competencias de cada uno a la salud de la población. Pero un mensaje muy importante, considerando una imagen del doctor Vasco frente a la cuádruple meta, doctor Vasco. Sí, señor, así es. Sí, me parece que hace parte, digamos, de los procesos de actualización y de las referencias de política sanitaria internacional en términos de la relevancia que debe tener el talento humano en salud como el principal recurso de los sistemas de salud, ¿sí? Y allí entonces en la respuesta, esa satisfacción del talento humano en salud me parece que entra a complementar los horizontes estratégicos de esta política específicamente para el tema de COVID, pero también para la transformación que estamos agenciando, que estamos liderando en todo el sistema de salud. Agradecer a todos los participantes por su asistencia, a los conferencistas por su generosidad, por su solidaridad, por la preparación y la claridad de sus presentaciones. Todo este material va a seguir estando en la página del ministerio, en el enlace de formación continua. Invitarlos para la próxima semana, el 10 de septiembre, al próximo webinar que estará enfocado en el protocolo de atención ambulatoria, el 10 de septiembre. Todos quedan cordialmente invitados a esa actividad. Estoy precisando la hora de esa actividad. Será también está en la página del ministerio referenciado en el link de eventos esa actividad, que será de 9 a 11 el próximo jueves 10 de septiembre. Muchísimas gracias a todos por su participación, una actividad muy importante, muy necesaria y que da unas pautas para el trabajo del plan, que es específico de cada región, ¿cierto? Incluso de cada institución y de cada servicio. Los presidentes de las asociaciones
científicas que hoy nos acompañaron estarán muy atentos y nos han manifestado que a través de ellos podemos canalizar las necesidades de acompañamiento, de comunicación para diferentes instancias a nivel regional, como en los planes de mando unificado, como los comités regionales para definir los planes de expansión, para identificar especialistas que puedan acompañarnos en el proceso de atención, ya sea de manera presencial o virtual. Entonces, también hemos estado compartiendo con las entidades territoriales y prestadores los contactos para que directamente a través de los presidentes de las asociaciones podamos entrar desde las regiones en contacto para resolver inquietudes y responder brechas frente al talento humano en salud. Un saludo afectuoso y solidario a todos los equipos, a todos los prestadores en este momento difícil que estoy seguro que con el trabajo de todos vamos a superar y vamos a encontrar aprendizajes como los que hoy hemos podido compartir. Abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Tapabocas y no salir si no es necesario. Gracias. Así es. Así es. Sí.